Hay que empezar así, fuerte. Más fuerte. Más caña. Ahí, ahí. Espero que no aparezca el viejo pirado ese. ¡Calla, gañán! ¡Capullo! ¡Imberbe! ¿Pero qué estáis haciendo? Ha empezado a él, es un viejales. Este niño es tonto, Guillermito. Este juego no me gusta. Joder. ¿Vosotros creéis que es normal empezar? Un momento. ¿Vosotros creéis que es normal empezar así? O sea, ¿creéis que es normal empezar un directo llamándonos capullos? Yo no digo nada. Es él, además es un maleducado. Necesita un programa de educación, digamos, como el comer. Yo solo te digo una cosa. ¡Cómeme! ¡Shh! ¡Krakens! La guerra ha empezado. Esto es un mal inicio. O algo muy divertido. Todavía no lo sé. Estoy como una cabra, lo sé. Sobre todo porque acabamos de terminar una sesión presencial, no, una sesión online del PCO, del programa de certificación online para locutores profesionales. Por cierto, que no suene spam. Échale un vistazo a guillermomorante.com porque el programa está cambiando la vida de mucha gente. Y no es broma. Ya sé, porque me lo habéis dicho, Tony ayer me lo dijo, que se oye mucho los... Pero es que no puedo hacer otra cosa, macho. Es que tengo que poner eso ahí separado. Actualizar. Menos mal que son 258 megas. Que, espérate. Ah, bueno, sí. No sabéis la que he tenido que hacer. He tenido que borrar el Forza Horizon para meter una compra que hemos hecho, que es muy divertida. Se llama ARK. Sí, ARK, sí. No sé, le he visto la gracia, estaba en descuento y la verdad es que lo he pillado. Pero es que ni desinstalando el Forza cabe en el puñetero disco duro. Y quedan 62 gigas disponibles. Bueno, pues aún así no entra. Voy a tener que agarrarme... Vamos, de hecho, dame un segundo, me pongo ahí a la derecha. Ahí lo tenéis. Ahí, ahí. O sea, está en instalación parada porque no hay hueco. O sea, es una cosa flipante, macho. ¿No podrían hacer jueguecitos que no ocupen 200 gigas? Si es posible, gracias. Krakens, por cierto, hay dos gameplays. Ahora empezamos en cuanto acabe esto. Hay dos gameplays en el canal. No sé ni hablar, tío, que llevamos 3 horas de sesión. Madre mía, madre mía. Hemos trabajado un video corporativo de Apple, el MacBook Pro del 2016, da igual, con subtítulos. Les ha costado un poquitín, porque, hombre, no es fácil, pero bueno, nos hemos defendido. En cualquier caso, como todas las semanas trabajamos formatos distintos, la gente va avanzando. Me vocaliza, me trabaja las curvas. Ahora, qué difícil es, y todos los que han estado conmigo como alumnos en la sesión, qué difícil es diferenciar una curva verde de una curva amarilla, pero trabajando, en serio, ¿eh? La verdad es que parece fácil, pero no es fácil. Os pongo un ejemplo para que lo sepáis. Por ejemplo, batalla campal entre Anselmo y Psycho en Black... Vale, batalla campal entre Anselmo y Psycho. Verde. ¿Vale? Batalla campal entre Anselmo y Psycho. Psycho. Voy. Batalla campal entre Anselmo y Psycho en Black Ops 4. Luego así, para que lo veáis. Cámara total. Voy a ponerme aquí en pantalla completa, que si no, me quedo siempre con el careto. Curva verde, ¿eh? Fijaos. Batalla campal. Campral. Batalla campal entre Anselmo y Psycho en Black Ops 4. Esas magentas es de cierre. Ahora amarilla. Batalla campal entre Anselmo y Psycho en Black Ops 4. ¿Vemos la diferencia? Bueno, pues eso, haciendo el doblaje, que por cierto, teníamos el... Está colgado en el canal, en Guillermo Morante, el que hicimos para...
Para Titanfall 2. Y he estado buscando uno de Black Ops, pero no hay mucho texto y por tanto el doblaje va a ser complicado. Pero lo trabajamos también, ¿eh? El de Assassin's Creed sí que lo hicimos, lo trabajamos. El de Odyssey. Vamos a centrarnos. Por cierto, en mutantes.online tenéis todos los artículos de los influencers y de los crackers que estamos ahí ganándonos la vida. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a darle cera. Ayer estuve trabajando una... Fijaos, os lo voy a aplicar. Vamos a darle ya cera. Guillermito, cuando me toque me dices. Cállate, gañancín. ¿Qué le has llamado? Gañancín. ¿Gañancín? Sí. Oye, Guille, este niñato de mierda, ¿le puedo dar un par de vueltas cibernéticas? Sí, sí, dale, no hay pase. Yo intento estimular. El Grefg este no se carga el set, pues vosotros daos de leches. Bueno, mira, niñato, te voy a decir las cosas. ¿Eres un soplapolles? No, tacos no. Bueno, pues un soplagaitas. Me importa una mierda todo lo que me digas. Hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Porque las que estáis en el pasado deberíais morir virtualmente hablando. Baby nuke, gugu, pum. Yo te voy a decir una cosa. Los programitas que vais de listillos y os creéis que sois el Nova Mash, al final duráis dos telediarios. Sois como los premios estos de la Chentiví o como se llame. Duráis dos telediarios y luego a la mierda os vais. Quédate, gilipichi. A tonto el culo. Oye, una cosa. Como hay gente en directo, ¿sabéis? Vamos a ver si nos centramos en mi Spitfire. ¿Eh? Y luego ya, si queréis... ¿Ha sido él? Serás tu idiota. Capullo. GKS, nivel 9. ¿Qué va? Voy a poner la cámara, que si no, no me veis el careto. Ahora. Nivel 9 de GKS. ¡No! ¿Qué va? ¿Por qué? Porque, y eso, que la he subido muchísimo, aunque aquí la veáis sin accesorios y tal, pero vamos, que ya la tenemos casi para meter, vamos, tenemos el silenciador, por cierto, y en nivel 10 tendríamos ya la armadura 2, que nos da mucha precisión. Y sin embargo, ayer, con esta metemos caña, ¿eh? De hecho, si queréis podemos configurarla y tal, estamos a nivel de arma 9, pero mirad, mira, vamos a echar... una partida con esta equipada. Doble zoom, ¿no? Vamos a coger la Recon, que se hace rápido, ¿eh? Empuñadura. Vale, desenfundado rápido, dejando un momento. Sí, precisión. Y aquí, que nos permite otro accesorio. Cargadores ampliados, no. Silenciador, no. Cañón largo, que nos da más alcance, ¿vale? A saco. No toco nada más de ventajas. El dispositivo ya está. El SEGCOM, ya está. Os lo voy a demostrar. Con esta estamos dando cera... Limonera. Mut. Buenas noches, señor. Vaya plan de niños. Tú lo has dicho, vaya plan de niños, tronco. ¿Habéis visto la miniatura como me la curro? Yo así en plan... Es increíble. Y eso que en este juego no pueden salir mucho ellos, señor. Tienes toda la razón, pero ya verás cómo... Como sueltan alguna gilipollez. Yo no suelto nada, es el niñato este que me toca las pelotas. De todas formas, a ver si le das menos protagonismo y nos dejas a los... a los expertos. Yo no voy a entrar en esas gilipolleces. Yo lo único que digo es que estamos en slams y aquí vamos a arrasar. Bueno, yo digo que un momentito de paz. Mut, por favor, oye, controla el... Recon. Que no me lo quiten. Estoy también... sacando a battery. Pero de momento este, por cierto, que no esté muy alto el volumen. Creo que ahí lo tengo controlado. Ayer, aunque no lo parezca... ¿Qué pasa, Kyuubi? Ese horror me recuerda de Chopper. ¿Quién es el Chopper, tío? O el Chucky, quieres decir. No sé cómo se dice, como en cada país lo dicen de una forma. Es así como... Yo lo único que quiero decirte, Kyuubi, es que todos estos están muertos. Por supuesto. Vale, vamos a meternos en A. Y mientras tanto, subo un poquito. ¿Ya lo habéis tomado? Joder. Momento. Yo aquí, con una mano, con dos manos. Veremos. Vamos a ver. Cuidadito. Vamos a ver. Eso por quedarme quieto. Tranquilidad. Y buenos alimentos. Ayer lo estuve probando en algunos mapas que no controlaba. Y la verdad es que ya empezamos a dar cera, ¿eh? ¿Qué tal si tomo yo B? No, no tomo nada. De todas formas, mi equipo... Vamos a bajar un poco. Ya.
Estoy aquí a la parte técnica, pero ahora ya estoy a la parte artística. Ayer estuve probando. Uno menos. Golpe que te doy. Cuidado. Vale, ahí está, ahí está. ¡Uy, chaval! ¡Qué scope me acaba de dar el nene! ¡Bravo, bravo! Ya tenemos el dardo. Calla, joder, déjame a mí. Tenemos el dardo. Joder, parecéis críos, colega. Es que lo soy. Mira, mira, mira. Este, no sé por qué recargo antes, vais a decir. Ya lo sé. Bueno, porque cuando estoy cubierto, saltando, matando, me cago en la leche. Me he conseguido con el de la izquierda, lo sé. No me digáis nada, no me digáis nada. Estos vienen por aquí. Venga, ahora ya me voy a centrar. Cuando me centro en el juego, se ve repercutida la calidad de la retransmisión. Tengo doble zoom, pero no la he cogido. Cuidado a la izquierda, Guillermito. Ese salto, qué pena, tío. Es que ya tengo automatizado el saltito también, ¿comprendéis? Voy a bajar un poquito el volumen del juego, que no nos volvamos locos. Ahí está, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Chaval. A 12 me había dejado el capullín. ¿Ves nuestro? Se lo dejamos a nuestros amigos, han puesto el escudito. No, vamos a entrar por dentro. ¡Ahí están! Carga, 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 cúrate. Chaval, tenemos un pequeño drama para los que me seguís desde hace poco. He de deciros que este capullo hay que hacer como él. Vamos a campear, pero tampoco vamos a entrar a ese saco. Ayer estuve probando. Mírale, mírale. Son submuertos, tío. Me falta poca precisión más para matar a estos capullis. Dadme un segundín, si no le han rodeado. A ver si el tío es listo. ¿Habrá cambiado la posición? No, no, no cambia la posición. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. A tomar por culo, gilipollas. Y este, otro, en el aire. Me curo, patino y saco. Sí, porque este es de los que les gusta. Qué pena, tío. No estamos en una configuración idónea porque estoy jugando contra gente que esté ahí a nivel 55 y tal, pero no estoy haciéndolo mal, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Vamos! Joder. No te lances, Guille. Vamos a hacer alguna rachita. Y tú sube, joder, los he visto más rápido subiendo. Es que es el Anselmo, que no le van los huesos. ¡Calla, capullo! Joder, de verdad, qué plan. Un momentito, ahí está este. Se lo han cargado. Al fondo, al fondo. Me encantan estas partidas en las que sale la gente para morir como perracos. Sí, como que vas a estar ahí con el sniper. Este es gilipollas. Va a hacer perder a su equipo, de todas formas. A ver, capullito. Ahí estás, ahí estás. ¡Qué pena! Este debe tener una balita blindada.com. Vamos a cambiar un poquito de bando, pero es que ahí. De bando no, de zona. Está la cosa chuli. Están pasando de tomar. Vamos a. Es un rodeo. Este está muerto. ¡Joder, qué pena! Iba a patinar, colega. No está mal, no está mal. Vamos. Debería ser más conservador. Pero estoy un poco tirándome a la buena de Dios. Para intentar hacer algunos puntitos más para nuestro Dream Team. ¡Shh! Ábrete, chaval. Guille, te estás quedando aquí reducido a un sistema. Qué susto me has dado, macho. Ay, 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 ay. La gente este tiene unas pelotas en la peña, ¿no? 58. De salud, ¿no? Mírale, mírale. Hijo de puta. Vamos a rodear. Ya sé lo que estáis pensando, en plan, rodéale ya que están ahí. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Eso voy a hacer, vamos, bonito. De todas formas, no están tomando ninguna posición nuestra. Van a perder como perracos. A ver si alguno ya aquí se ha puesto las pilitas. Atención al fondo, pa, 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 pa. Nadie por aquí. Ah, qué pena, colega. 6 bajas, 14 muertes. Pff, me han dado por todos lados, colega. Bueno, ya digo que estamos lanzando esto. ¿Qué pasa, Axel? Es un reino de una serie animada japonesa, es muy popular internacionalmente. Lo conozco, tío. Estoy completamente fuera del mapa mundial. Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, colega? XL, Q, Thunder, Carlos, le he dado like y me he suscrito. Me parece bien. Tomen el objetivo. Eres un crack. Tomen el objetivo. Bueno, más que nada porque en este canal te vas a deshuevar. O sea, no te creas tú que este es un canal en plan estamos a... ¡Hola, chavales! ¿Cómo estamos? Y una mierda, tío. Aquí somos gente... ¡Buah! ¡Que muere!
Vale, no destrozo el stand. Vamos a poner aquí un... Oh, ahí está. Vamos. Por detrás, por delante. Aquí, vamos. Qué pena, tío, me lo has quitado, mamón. Tú mueres. Yo me agacho. No me curo porque estoy a fu. Pero qué hace ese ahí, colega. Vamos a ver. Coño, el puñetero perro. No mates a mi amigo desgraciado. Me curo, patino. Rodeo. Mato. Qué pena que no tenga un arma mucho más chetadita, que se dice, porque si no les meto el cheto por el culo. Vamos. Vamos, Guille, joder. Bueno, me ha dado esa puntuación porque estaba mi... Que se mueve mucho. No tengo precisión. Y eso que la Speedfire, que la estoy empezando a meter caña, no está a tope todavía. Oye, ¿cómo es posible que tenga una jornada en el cuerpo? Tres jornadas de doblaje, tres horitas de sesión online... Y aquí esté con todos vosotros. Es porque disfruto mucho. Porque me gusta matar. Tú sí que sabes, maestro. Eres un pelota, yo. Me tocan las pelotas, los tíos tan pelotas. ¿Qué decirlo? Joder. Ya vale, joder. No me toquéis las pelotas en esta partida. Lo siento, has puesto la miniatura y has dicho que estábamos en una batalla campal. Eso tienes toda la razón. No sé por qué he puesto eso. Ya veo que me vais a dar. ¡Salta! Va por ellos, tío. Aquí no estamos pendientes de a ver si matamos a tope. No, aquí estamos a ver si subimos las armitas. Patino. Al fondo, Guille. Están aquí, colega, la patrulla de asalto espacial. Que nos van a dar hasta el Buyaca. Sal. Ahí estás. Vamos. Paso de tirar de cadera, colega. Hombre, otro. Vamos. Ahí estás. Salta, coño. Ya no veo más tacos, lo juro. Por ahora, mi madre. Con la hostia. Perdón. Es que este juego saca lo peor de mí. Vosotros me comprendéis, ¿no? Yo sí. Quiero que seas mi papi. Te lo dije ayer. Ya lo sé, me estuve viendo el directo. La verdad es que estuviste bien. Tu estreno fue bastante bueno. ¿Ves? Ya estás tomando partido por el puto niño. Que no digas tacos, Anselmo. No es un puto niño, es un asistente virtual y este va a morir. Oye, ¡no, él! Dios. ¡Qué miedo! Joder, si están estos ahí, colega. Pues tenía que haber salido saltando para cargármelo, macho. Estoy haciendo aquí el pollis. Cuidado. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Venida por B! Voy a morir de una forma elegante. Pega al suelo. Vendrá uno por la derecha. Por detrás. Por atrás. Jordi está por ahí. Y Maxi. Y Axel. Estáis todos. Hostias. Me calmo. ¿Cómo vamos? 10 bajas, 24 muertes. Ayer me salió de puta madre la partida. Pero he de deciros una cosa, ¿vale? Y no es broma. Es muy diferente echar una partida narrando a no narrar. Os lo digo en serio, ¿eh? Mira este. O sea, no tiene nada que ver. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está mi equipo, colega? 144, 145, 126. Vale, pero vamos, hombre, habrá que hacer algo. SB. No. Ese lag. Me la ha dado. Va, sal de aquí, cúrate. Tengo a tope. Scam, tío. Voy tercero, qué raro, porque tengo objetivos aquí a full. Pero vamos, que no. Que no me gusta, que no me gusto, que van a morir. Aquí alguno. Yo no paro, tíos. Si mi equipo no para, yo no paro. Vamos a por C. Sigamos a este Kraken. Manejo. Le he dado, ¿eh? O sea, le he dado todo un cargador en el puto culo. Y no muere. Sigamos. Ya os digo que tenemos un nivel bajo. Sabía que iba por él, colega. Digo, está el chucho. Y a mí con dos balas me matan. La vida es injusta, pero no hay tiempo para... Estañar las heridas. Solo queda un camino. El del samurái. Es repartir joyas, pero a diestro y siniestro. Mira, voy a meterme. 157, 152. Nos van a meter. Olvidaos aquí de la puntuación individual, ¿eh? Si no hago aquí 200 bajas y tal, porque no tengo armas ni personaje. Si alguno me sale, pues bueno. Pero no. ¿Veis? Aquí. Te han dado, gilipollas. Vamos a darle un dardito a nuestros compis. ¿Vale? Por ejemplo, ahí. Vamos a tomar. Shhh, ni
de coña coges tú a mi compi. Venga, ahí se ve, se ve. ¡Oh! Y salgo otra vez. Es que no tenemos un puto blindaje, tío. Es que nos dan dos balitas. Gente que tiene una bala blindada. Dos. Y nos da por el buyaca. Patinamos. Y nos metemos. Curo. Y vamos a montar la fiesta. Vamos todos. Vamos, coño, perdiendo. Una por ahí para que miren. Otro por aquí. Vamos. Último pulso. Tío. Estar aquí con el puñetero. Cúrate. Pulso. Un poquito más, un poquito más. Ahí viene, 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 viene. ¿Se ha cargado este? Entramos, 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 entramos. Vamos, vamos. Joder, recargo ahora, tío. Parezco gilipollas. De cadera, de cadera, de cadera. Es que ni de cadera, colega. Le estoy dando aquí todo el puto cargador. Vamos, 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 vamos. No te vengas abajo, Guille. Lo estás haciéndome bien, chaval. Hay que arengarse a sí mismo. ¿Cómo le pega ese? Mira. Lo que me ha costado, ¿eh? O sea, no me digáis que no tiene pelotas la cosa. Bien, ya estamos calentitos. Salgo. Viene otro, viene otro, viene otro. Joder, que le hayan dado a través del escudo, tío. Es que tiene unas pelotas la cosa. Es increíble, pero cierto. Sale el culo. Sal, sal, sal. Saca. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está, ahí está. No pares, no pares. Vienen por allí. Vale, sigamos. Salimos. Hasta Marce por mis pelotas, tío. Cuidado aquí, ¿eh? ¡Ah! ¿Cuánto me he hecho? 17.34. He doblado. Mierda. Dios. Déjame decirle a mí. ¡Dios, follo un pez, capullos! Yo, no de España. Danger Kex 2000. Esto está patrocinado por mí. Muy mal, yo lo he hecho mejor y a mí nunca me sacan. Caca. ¿Qué pasa? Mortizando el Black Ops, ahí estamos. Psycho tropirado como de, ya te digo, Axel, tío. ¿Qué pasa, Jordi? El anterior directo de la presentación de Psycho, cómo moló, tío. Estás aceptando moderadores si hace que... Ah, no, aquí no hay moderadores de momento. Pero ya los aceptaremos, ya. Ya los aceptaremos, Maxi. Posiblemente en las siguientes partidas. Vale, basta que cojas la lata, colega, para que se te quede esto. Esto, esto, que no se enseña la mano porque es un asco. Rapaco común, cobalto. Muy bien. Tema rayas, mierda. Rastreador, ventaja. Y nivel de arma 10, ya tenemos empuñadura 2. Mira, ya que estoy con vosotros y me caes tan bien, vamos a meter la empuñadura Chu. Vamos, que va a empezar la partidita. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, ganamos una rayita de precisión. Parece poco. Silenciador no, desenfundado rápido, vale, no, no empieces todavía, no empieces todavía, vale, ese no va a ser, vamos a meterle, vamos a meterle, vamos a meterle cañón largo, joder, cargadores rápidos, tío, vale, ya tenemos la GKS en nivel 10, de todas formas la siguiente va a ser Speed, que está petada, Axel, vamos, vale, Axel, no te preocupes que en la siguiente cogemos moderadores, porque como somos muy pocos, tío, pero cuando empiece esto a crecer poco a poco... consigamos crear una comunidad sólida, impactante. Amazing. Esta es una pausa para tomar un poquito de aire. Vale, ya. Dale cera, colega. 4 de 10. He visto servers más rápidos. Kyubi, ¿trabajaste en Assassin's Creed Odyssey? No, tío. Yo no hago videojuegos desde hace unos años porque hacer videojuegos, te lo voy a decir así de claro, por este orden, siempre digo lo mismo, pero es así. Primero, no te tratan bien, en mi caso. O sea, estás aquí dejándote los cuernos, interpretando, no como esto en plan, ¡tenemosme! ¡Tenemos a Santo Mortal! Ayer lo dije, mientras estaba doblando para Netflix una serie, ponte abajo, Guille. Se lo dijo un compañero, no, no se dice el pecador. Se dice el pecado, pero no el pecador. Y digo, ¿tú te puedes creer, tío, que jugando al Black Ops en el canal, un compañero director de doblaje mío, ¿no te puedes creer, macho, después de los videojuegos que nos hemos hecho tú y yo, un tío que ha hecho videojuegos como yo, pero para aburrir, ¿tú puedes creer que lleguemos a unas versiones en videojuegos que están vendiendo millones de copias de dólares y de euros? Y que salga aquí un tío en plan, hemos recuperado fe. Que el señor, que con todo mi cariño, compañero, bueno, la información es lo más importante. Pero ¿cómo se puede hacer eso? La información es sumamente importante. Pero tío, es que eso lo hace mi vecino. Yo lo siento, que nadie se me enfade. O sea, son compañeros y tal, no sé quién es, no sé, no le conozco.
Pero hombre, la información es sumamente importante. Tenemos C. Hay un UAV sobre nuestra zona. ¡Coño, venga! Poquito de gracia en el doblaje. Posiblemente muchas veces no es culpa de los actores, es culpa de dirección o del estudio. Y yo que estoy en todos los estudios que no os voy a contar nada, la verdad es que, en fin, son cosas, tío, es que vacilar. Agáchate, anda, que vienen por dónde, por ahí. Ay, 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 ay. Súmate otra vez. Ay, son tus muertos, tío. Que si me curo, no dejo de apuntar. No me regalléis. Ya están tomando cestos aquí en nuestro respawn. Bueno. A ver si me toca un equipo decente, tíos. Que ya veréis. Esto va a ser la risa. Entramos por atrás. Patinaco. Me pongo... Mira, tú por ahí, tú por ahí. Ni te muevas. A la derecha, ojito. Venga. Vamos arriba, cuidado. Voy a ir por abajo. No sé, por aquí, tío. A ver si desde este ventanuco podemos coger a nuestro pollis. De cadera. No, de cadera no. Vienen por detrás, colega. ¿Pero qué pasa? ¿Que me siguen a mí o qué? Tenemos dardo, jefe, dale, cero. Tenemos dardo, dale, jefe. Joder, vaya par, colega. Estamos ganando. Vamos, 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 vamos. Voy a cambiar el arma, colega. De verdad, que es que vaya drama. Dame ese paquete de asalto. Ese paquete. Vamos, 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 vamos. De todas formas, vamos a cambiar a speed ya, ¿eh? Recargo. Tardito. Y vamos a ver... ¿Quién tiene huevos de entrar? Por detrás, ¿no? Por detrás. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí está. Vienen por aquí. No se atreven a, no se atreven a entrar. Ven aquí, venid aquí. Vienen por abajo, vienen por abajo. Ah, no se atreven a entrar porque han puesto aquí... Esto es una técnica y una táctica muy bonita. Poner ahí el rollito de primavera. 25 puntitos de recuperación de zona para el nene. Y por aquí abajo estarán nuestros nenes. Están aquí, aquí. Hellstone enemigo. Vale, ya sabía yo que estabas ahí, capullo. Con la leche, tío, esto de que está rodeando. Y esto, 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 esto es. ¿Eh? Ponéis aquí el rollito de primavera y ya les tenéis pillados. Porque van a entrar por la otra zona. ¿Qué huevos tiene este, no, tío? Recuperando. Entran por este lado, ahora lo digo, ya veréis. No tienen más huevos. Vamos, 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 vamos. Cuidado, por aquí. Es la única zona por la que se pueden mover. Y o te dan por detrás o te los encuentras por delante. Cuidado. Vamos a ver. Ahí está. Se quedan en A. 1-6. Joder, qué puntuación más baja, ¿no? 55-34. Lo importante es que ganemos y subir el personaje y las armas, ¿eh? Vale, nos han quitado esto. Vamos allá. Ahí vienen. Viene seguro por aquí. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos. Qué pena que no tengamos fuerza, tío. Con la GKS. Si no me hago dos bajas ahí o tres. Pero vamos, está cantado. Nos las haremos, ¿eh? O sea, no os preocupéis que es cuestión de tiempo subir al Specialist y las armas. Aquí detrás. Van a intentar tomar esto. Abriendo, abriendo, abriendo. Vamos, bonito. Vale. Menos mal que le he dado, tío. Es que me veía. Ese zoom. Entras, te mato. Fijaos que me hacen falta como cuatro ráfagas para cargármelo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Por dónde entra? Viene por aquí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuidado. Al fondo, al fondo. Ese es mío. Izquierda, izquierda, izquierda. ¡Cúrate! Vale, tiempo, tenía que salir. Bueno, va. No está, no está mal, ¿eh? Insisto, no juzguemos si me salen unas rachas de la leche. Esto no es Titanfall 2. Esto es que vamos como el culo con una precisión de mierda. ¿Vale? Y ellos muy bien pertrechados. Estamos doble baja, venganza, mata reyes. Cachondo me he puesto. No me toco que perdemos por mí y por mis compañeros. Pero en la próxima me tocaré. No te pongas nervioso, Guillermo, que esto no está tan full, joder, que esto no está tan full, que no. Es que te hace una rectificación horizontal, tíos. Por puntería. No, bueno, tú empújame, no pasa nada. Van a tomar B, pero ni de coña. Vamos a. Y mantén, ¿veis? Me he mantenido, ¿lo habéis visto? Me ha matado, pero me he mantenido. Es que es muy complicado. Tíos.
complicado. Vale. No, sí, bueno, 10-11, 10-159. Les hemos dado por todo el bullaga. ¿Qué se siente con un supositorio del calibre de mi...? Eso, pues eso, no lo digas. Eres un genio, me gustas mucho. Calla, ahora mismo Psycho no. Dios, Guillermo, me fui muy bien con la chica el otro día. Axel, vamos a escribir un libro. Venga. Axel y sus conquistas. Vamos, toma, anda. Que este ya se ha callado. Toma el paquete. Eso lo digo yo, déjale. Toma el paquete, jefe. Mira, de verdad, no voy a luchar contigo. Los que somos protagonistas somos realmente importantes en la vida del boss. No. No, por aquí. Bueno, tío, ¿qué pasa? ¿Que tengo que darle con un tirachinas? La verdad, macho, es que eres tan bueno que me alucinas. Lo sé. ¡Vamos! ¡Cúrate! ¡Recarga! ¡Dardo! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cago en la leche, va por abajo. Capullo. Pues le doy por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí viene. ¡Manténlo, manténlo! Joder, menos mal. Mira, estaba ahí escondido. Pues macho, hay que ser malo, tío, que me eche un paseo. Tenemos un RCXD. Muy bien. ¡Ah, qué puta! Es el momento del RCXD. Eso te va a decir. Sube, sube. Vamos, bicho. Saltando. Hay que mejor no saltar, tío. Porque entre que saltas, te dan el yuyacos. Subimos. Matamos. Y tomamos. Mira qué salto se ha pegado el colega. Es como Tarzán. Pero tú eres mejor. Además, me caes muy bien. Te lo dije desde el principio. Bueno, ahora viene la parte pelota de los colegas. No es pelo, tío, es que nos caes muy bien. Vamos a matar a este capullo, tío. Vamos, esa C nuestra. A por ella. Vamos, 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 vamos. Cuidadito. Media vuelta, vendrán por atrás, vendrán adelante. Mirando mapa, mirando mapa. Por favor, apoyo de mis compis. Tomando C, saltando. Bailando. Me paso el día bailando. Mientras tanto. De soda y vermouth. Vamos a rodear a estos pandillos de Pargelix Team. Están perdiendo 139.90. Están sintiendo nuestro pollón en su back. Vamos a tomar. No hay nada que tomar. Vamos a tomar. Ahora sí, me he perdido Charlie. Debajo, cuidado que viene aquí uno. Tenemos ese dardo envenenado. Cuidado, jefe, que me caes muy bien. Mátalos a todos. Joder, calla. Vamos a lanzar el dardo aquí por si acaso viene uno. Mira, 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 mira. Que me mata. ¿No? Diréis, ¿y qué hace falta para matarlos? Pues no lo sé, pero mira. De cadera, nada. Y le he visto antes que era a mí. Yo digo, bueno, nada, me acerco. No. Es que no tenemos arma suficiente, no pasa nada. ¡Qué pena, colega! 163.96. Están empezando a sentir. Regalito al grupo. Vamos. Manifestaos todos. Ahí están. Mirad aquel que vamos a dar por el boyaca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se la ha cargado este cabrón. Muy bien. Adentro. A ver quién viene. No se atreven a entrar. Estos son unos pobres parguelillos. Vamos a tomar zona B. Esperamos a que entren por aquí mientras nuestros compañeros cubren. Por mirar al otro lado. 100 puntitos que me ha dado. Bueno, porque le caigo bien. Vamos a tomar ese B. Que nos da puntitos. Aquí hay que mejorar. La puntuación total. No dejes de disparar. Yo cuando veo que doy a uno, tío, no dejo de disparar ni de coña. Por ejemplo, este es mi consejo. This is my advice. 179-119. ¿Cómo se puede ser tan bueno con este culo tan fino? Con ese Helmstorm. Esa forma de morir. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Este es nuestro pasaporte al nivel. Oh, qué bonito. Vas a morir, tío. Voy a saltar. Y voy a matarte. Iba a curarme, pero no me ha dado tiempo. No pasa nada.
Disfrutad conmigo estos momentos de terror. Disfrutad con el puto amo. No digas tacos, Psycho, no digas tacos. Tú me has enseñado. Calla, loco. Guille, vamos a ver, este niño hay que llevarle a un reformatorio. Joder, que no se puede hacer eso en directo. Esto es un canal educativo. ¿Qué coño va a ser esto un canal educativo? A ver, Anselmo. ¿No podemos matar a nadie por aquí? ¿Tenemos que esperar a que venga por acá? Vamos, 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 vamos. Macho, es que le estoy... Salgo disparando. Disparando. Luego desbloqueado, vencedor. Estamos. El mejor doblador, señor Guillermo. Tienes mucha razón pasando los videojuegos. Es que es así. Es que es en plan... Hemos tomado C. Mira, haced una prueba. Vosotros podéis hacerlo. Coged, ¿eh? Ahora sigo leyendo. Pinza en las napias. Tenemos C. Hacedlo, de verdad. No es ninguna pollada. Hemos recuperado C. Hemos recuperado C. Y te contratan. Y sales en Black Ops. ¿Eh? Yo no hago más de estos, tíos. Porque además es que vas tú y dices... ¡Hemos recuperado C! UAV en nuestra zona. Hellstorm enemigo. Y te contratan. Hellstorm enemigo. Es una persona afable, nuevo suscriptor. Efectivamente. Anselmo y Psycho son unos pelotas. Yo creo que sí, están un poco pelotudos. Yo creo que Axel debería estar muteado y baneado. ¿Axel? Este... Te va a mandar a la mierda, Axel. Pero sí, es con cariño. Ya. Por cierto, hay otra opción. Os la voy a mostrar. Estamos en nivel... Dejadme que vea. Joder, es que aquí para ir para adelante, para atrás se queda. A nivel 10 de GKS. Mirad, la jugada es esta, ¿vale? Para sacar la Cordite... Que tiene, por cierto, mucha cadencia. O sea, esta es la que nos interesa, ¿vale? Tenemos que llegar al nivel 40. Y creo que estamos en 35. Dejadme que vea. ¿Dónde está mi nivel? ¿Dónde está mi nivel? Es que aquí la información está tan descolocada, colega, que es que no sabes. Menú. Ya no me da tiempo a ponerme menú, menú. Bueno, ahora lo digo. Creo que estamos en 35. ¿Vale? Seco tiene que ir a un psicólogo. No, yo lo que necesito son vasos de sangre para desayunar. ¿Vasos de sangre para desayunar? Sí, me gusta. Es lo que te digo, Guille, este niño está enfermo. No puedes crear un personaje así. ¿Por qué no creas algo más normalito? No sé, una abuelita afable. ¿Una abuelita afable? Sí, no sé. O la Amparo, saca más a la Amparo. Te voy a decir dos cosas. Yo es que, mira, no quiero salir porque, en el fondo, me cargo a todos los personajes porque soy estos chusmas, ¿sabes? Y entonces, no quiero ser tan brota. Guille, por cierto, me encanta tu pelo hoy. Te dejo en ese culito, ¿eh? Bueno, nada. Te dejo ya ese culito. Es increíble, está como una puta cabra. El Amparo también está como una cabra. Macho, están todos como una... ¡No, no, no tomes ninguna zona! ¡Jalipollas! A ver, tanto sabe. Atención. Atención... Esa puntería. Salgo otra vez. Y otra vez. Está acojonado, está acojonado. El enemigo ha tomado bravo. Y va a sufrir. Qué pena si me cargo a ese colega. Vamos, vamos, vamos. Mira, tío. Que venga otro. Que estés disparando a ese. Under the water. Y que te venga el cabezocha. Atención. Cuidado, Guille, yo te chivo si por detrás. Viene un compañero, así que mantente. ¡Derecha! Joder. ¿Cuánto cobras por matar a Psycho? Joder, tío. A ver, tienes unas cositas. Quita esto. Vamos, tío, dardo. Vamos a ver, tío. ¡Dardaco! Le estoy disparando y me mata, tío. Vamos, 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 vamos. Dad la cara, cabrones, dad la cara. Venga, esa B ahí, saliendo, te agachas, te asomas. Muy bien, ahí, por la espalda, como lo hacen los champiñones. Venga, tomamos B. Joder, no tenemos ningún dardo, verás, aquí me van a venir. Vamos a intentar no dar mucho culo al enemigo. ¡Uuuh! Cabrón.
Tenía que haberme agachado, pero digo, bueno, como iba a salir ya. Cuidado con B. Saltemos. De alegría. Vale, está limpio. Vamos a coger C desde aquí. Salta, hijo bonito. Ahí. Ciento por eliminación. Salto. La verdad es que si tuviéramos un poco más de blindaje, o por lo menos más salud, seríamos los fucking amos. Creí que era el cholo de un cholo. A ver. Cuidado con la caderita, Guille. Cuidado con ese disparo de cadera. Que te estoy viendo. Ese disparo de cadera. Tú me gustas, te muevo la cadera. Hemos perdido, bravo. Yo no cobro. Es desinteresado. De, tú sí que estás como una puta cabra, que sí. Me gusta. La verdad es que el Death es el único que mantiene su personalidad. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No lo mates! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. 47-51. Vamos a centrarnos en la recuperación. Estamos perdiendo C. Vamos a por B, tío. Ah, que es nuestro. Y ya dispara todo lo que se mueve, tío. Tomamos B. Tomamos B. Bueno, pues no te digo que me... Bravo controlado. Lo odio. Bravo controlado. Muy bien. Gran doblaje ese dardo. Me he curado. Ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. Eso por de hacerme pupita. No hay ninguno más. He tirado el dardo porque nunca se sabe, tíos. Recuperándonos. Vamos por este pequeño atajo de la muerte. Al fondo. ¿Cómo se mueve esto, colega? Y me lo cargo. Teniendo esta mierda de arma. Ahora que dices, bueno, he subido la precisión. Dices, ¿dónde estará la precisión? ¡No sabemos! Pues se la ha cargado mi colega. Mira qué bonito escudo han puesto. Vamos a cargárnoslo, tíos. Que esto además nos da algún puntito. Lo malo es que gastas toda la munición. I know it. Pero ese B no puede ser suyo. Y ahora cogemos el arma de un compi. Esta, por ejemplo. Y atención. Qué pena, tío. UAV enemigo sobrevolándonos. Muy bien, hombre. Vamos, vamos, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. No te muevas. ¿Lo habéis cargado, capullos? Cúrate, ahí viene. Joder. Qué difícil es jugar y comentar, tíos. O sea, en Titanfall lo llevo muy bien, pero en Black Ops es que me está costando mogollón. Como tengo que estar a 200 milisegundos más rápido, me cuesta mogollón estar aquí narrando, disparando y estando al barrido visual. Es jodidísimo. Vamos, 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 vamos. Uno, cuidado que está ahí uno arriba. Me he curado, me he curado, me he curado. Un momentito. ¿Dónde está este? Aquí. Joder, que no lo veía, tío. Me cago en la leche, macho. Tira una puta granada. No digas taca, Guillermito. Ahora os leo. Que no me da tiempo. Tengo un cacao mental, tío. Aparece, anda. A ver. Ahí está. Mira por detrás. Vamos, vamos, bonito. No, tuyo no, ese es mío. Pues se lo carga. Como tienen mejores armas que yo, de dos disparos se los cargan. Este me hace un quick scope. 10, 13, 4 objetivos. Vaya mierda, joder. Anselmo, tienes que educar al niño psycho, tiene que respetar a sus mayores. Tienes toda razón, Ansel. Me cae más bien Ansel de moderador. ¿Conoces a H? Ni idea. Bien, me voy a tener nuevos camuflajes. Axel, créete que no sé ni dónde ponerlos. Bueno, sé dónde ponerlos, pero es que... Estoy subiendo las armas como un... Como un lobo, tío. O sea, tengo unas ganas de coger ya un nivel 40 que lo flipis. Vamos adelante, Guille. A ver, nivel 37. Estamos en 37, tíos. Tenemos que subir a 40. O sea, el objetivo ahora mismo es subir a nivel 40 para... Desbloquear dos niveles más de subfusil y entonces ya podemos meter cera. Si ahora Guille no hace tanto el ready, es porque estamos con este Asakis. Por eso me quedo a tomar zona, si no me voy a por los pilotudos. Porque necesitamos subir de nivel, por favor, porque cuando me faltan 3 segundos, joder. Necesitamos subir de nivel, tíos. Necesitamos un 40 ya. Y si es en esta retransmisión, tiempo de juego 45. Tiempo en esta ni de coña. Pues ayer estuve, aunque estaba matadísimo, digo,
Échate alguna partidita, Guille, vete subiendo. De cadera no, Guille. Joder, tíos. No quiero sacar la Hades. Me estáis picando y no quiero sacar la Hades. Pero al final ya verás. Venga, 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 venga. A tomar por culo. Y yo también. Joder, es que he visto armas en las repeticiones, tío, de gente que es que te apunta, mata. Y es lo que quiero hacer yo. Apuntar y matar. Por ejemplo, a este. No te muevas tanto, joder. Le he dado a ese, tío. Pero de milagro. Pa. Es que te hacen una ráfaga y te matan, colega. Quiero un arma de esas ya. Pero ya. Con un arma de esas vamos a hacer la re... Por delante, por detrás, por el lado, por el otro lado. ¿Cómo vamos? 114, 117. Vamos, chavales. Nos ponemos las pilitas. Tira el dado, jefe. Vale, vale, en toda la cabeza. Hasta luego. Venganza, vengador y la madre que lo parió. Y ahora mismo nos cargamos el escudito. Además quiero el escudo como este, tío. Es que me voy a coger al Firebreak o lo que sea. El especialista que ponga este puto escudo. Porque es la reversa en bicicleta. Vamos a coger aquí la reversa. Mirad. ¿Cómo no se mueve, eh? Atención. Con una de estas, colega. Vamos a recargar. A ver si desde atrás podemos hacer alguna rachita. Tranquilos, ahí está. Mira, taca, 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 taca. ¿Habéis visto? Ya tenemos casi para una rachita. A ver, no se mueve, muerto. Seguimos, seguimos con la racha, no recargues. Mira hacia la derecha de vez en cuando, qué pena. ¿Lo habéis visto, no? Con una que no se mueve, soy el puto demonio. Eres el puto amo. Me curo patino nada, tío. O sea, es que os juro que es un arma buena, nivel 40 ya. Cuando tengamos un arma buena, vamos, ni el Grefgen, ni el Grofho, ni el Grufhu. Tenemos dardo. Guille, ¿te puedo decir una cosa? Sí, Anselmo, ¿qué? Tienes un dardo, yo lo utilizaría ahora. Hijo, pobre Anselmo, tío. Gracias, Anselmo. Pasa un poco a rebufo. Y tú vas de culo, gilipollas, niño del culo. Joder, Anselmo, que vas a perder la razón insultando, hombre. Da igual. Joder, vaya XD que nos has dado por el culo a los dos. Hasta. Vamos a por veanda. Vamos a hacer un regalito a nuestros coleguis. Venga. Uno aquí que acaba de morir. ¡Chiu! Más. Ese está muerto. Si le doy yo, me ha dado solo 10. Bien, bien, bien. Es que a lo mejor impulso cualquiera se nos resiste. ¡Vamos! Y ese ahí se ha mantenido, ¿eh? ¡Epa! Curatete. Y... paz. Ahí viene uno por atrás. En cuanto llegue... vamos a aprovechar. No te muevas, no te muevas, bonita. Es que se mueve, que te cagas, tío. Se mueve. Se mueve como el culo del... no sé qué. Melend iba a decir, no sé si existe. A ver. ¿Este va por aquí? No, este sigue. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Qué bonito esto, no había visto nunca. Sube, anda, que nos congelamos los huevillos. Vámonos a casa ya. Están cagados. Joder, es que echan un zurullo y parece un misil del frío que hace. Al fondo, al fondo. Guille, cuidado que aquí... lo veo, gracias Anselmito. Es que se mueve, tío, que es la hostia, macho. Cuidado aquí, entonces que estamos en su respawn. Me acabo de dar cuenta, tío, o sea... cuidado, tío, cuidado, 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 cuidado. Vaya, vaya, vaya Helmstorm que se acaba de comer aquí la peña. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué me saca tres veces en el respawn y va tan lento mi personaje? Jamás lograremos saber por qué Guillermo está tan idiota estando en su respawn. No, no se da la vuelta. Ahora no estarán ahí de esta forma, pero bueno, vamos a hacer un barrido. 18-25. Bueno, 18 bajas, tíos. ¿Qué pasa, mancha? O sea, la mierda, no víveres, ¿eh? H hace entrevistas a doblares y también es doblador. No sé quién es, tío. Si no pongo a hacer entrevistas a compañeros actores de doblaje, vamos, creo un canal solamente para mí. Muy buena tirada. Pero, si no tienes las armas mejoradas, no haces nada. Pues eso, tío, es que tenemos que llegar a nivel 40, como sea. Me he conocido en YouTube sus parodias como Harry Potter. Pues nada, tío, qué bien. Tengo una buena Psycho con la voz de Thanos. ¡Una buena Psycho! ¡Juega Fortnite, señor! ¡Juega Fortnite, señor! ¡Ariel!
Vamos a echarle, vamos a echarle un Fortnite. Y Ariel dice, me voy, si echas Fortnite me voy. Ariel, no seas así. Hay que ser un poco abierto de mente, un poco abierto de mente. Oye, una cosa os voy a proponer. ¿Qué es lo que hice ayer? Vamos a pasar Speed. Limpita, ¿eh? Con mayor cadencia. Vamos a probar en Speed. Confiad en mí. Aunque la verdad es que aquí no podemos, no deberíamos hacer experimentos porque estando en nivel 36, ya estamos a punto de pasarlo. Nos quedan 6.600 puntos, que eso no lo hacemos ahora. Vale. Curación por partida, daño por partida. Vaya mierda estadísticas. Tiro la cabeza 93. No está mal. Sanguinario nada, doble baja mal. Vaya mierda de. Y la personalización, que ya sé que tengo aquí cositas, pero no. En Fortnite, va a ser la hostia. Otra vez Dominio Icebreaker. Ya es que han votado el mismo, tíos. Icebreaker, Icebreaker. Venga, vamos a hacernos aquí la 37. Que ahí estamos, de fiesta. Abro que aguanto, tíos. Estoy con... un cansancio en el cuerpo. Seguimos con Rico, en el que me estoy cogiendo battery. No, ya la han cogido, por Rico. Es que esto de la máquina de guerra es boom, 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 boom. A la mierda todos. Por cierto, que hay dos directos en el channel del otro día. Y mensaje retirado a Ariel. ¿Qué habrás puesto? Pichón. Y tienen 53 y 55 visitas, que son los de Sniper 3 y otro que no sé cuál era. Y son deshuevantes. O sea, son de los mejores directos que he hecho. Os lo digo ahora mismo. 55 y 55. Cómo ser un Predator y cómo cagarse de miedo. Son dos pedazos directos. Y joder, tienen 55 visitas. Los demás 80, 90. No entiendo nada. Zona tomada. ¿Será que la miniatura no llama la atención? La verdad es que es una pena, tío. Porque luego te metes a ver el gameplay y es que te deshuevas. Pues nada, tíos. Chotuf es así. ¿Qué? ¿Es Speed? Como no tenemos daño, tenemos cadencia. A 3 metros no dan ni una. No pasa nada. Aceptemos la frustración. Vamos a subir un poco de la Speed. Sin mira ni nada. ¡Vamos! Esto a la cabeza. Cúrate primero, gañán. Y luego recargas. Venga, la tomo contigo. ¿Hay un gesto ahí o qué? Vamos a agacharnos, dardito. Mira, mira. A ver. Joder, ¿cómo se mueve? ¡Bum, bum, 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 bum! Madre mía, qué risa, tío. A ver si podemos coger alguno aquí por retaguardia. Cuidado, ¡eh, cabrón! Joder, es que niento la cara. Aunque tengamos a cadencia, vamos, le estamos tirando florecitas. Bueno, no pasa nada, hay que subir un poquito la speed. Vamos, chaval. Ese dardito en B. Mírale, 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 mírale. Bueno. La que he armado ahí yo solo. No sé cómo. A ver. ¡Check! ¿Por qué te quedas? ¿Por qué no miras el puto dardo, tío? Es que pareces pollis. Guillermito, de verdad, tío. Luego me veo las partidas y digo, madre mía. ¿Qué polladas haces online? Que sale alguno por aquí, alguien quiere recibir. No te muevas de A, no te quedes quieto. Eso, salta. ¡Guau, chaval! Normal que no lo ha asegurado. Cuidado que por aquí están, que vuelves a salir en sus respawns. Ahí estás. Es que, vamos, es que ni tirándole un... Le tiro una piedra y lo mato antes. No pasa nada, estás con Spitfire, estás a nivel más básico, Guillermo. Esto está pensado para que la gente se... tire 200 horas jugando a esto para conseguir una pistolita decente, ¿vale? Al fondo. Mientras vosotros cubrís esa parte, yo cubro la otra. Yo aquí me aprovecho de la peña. ¡Vamos, esa zona! 53-22, estos están ya haciéndose las cacas y estoy haciendo quick scope. Pero qué tonto eres mientras pierdes. Eso es una gran ayuda para tu equipo. Aquí viene otros dos. Si tuviera aquí la KGSG de mierda, me los cargo a los tres. De verdad. De la buena. Aquí vienen al fondo estos ávidos. Yo ni voto, porque es que es encima. Pego un salto. Vamos, ya. Apaga y vámonos. No vuelvo ni una. Ese solecito ahí para que no veamos nada. Asoma la cabeza. A ver, por ahí, va por ahí, se la han cargado. Un momentito. Que la peinan. ¿Qué pasa? Chuchuchuchuchu. Ese dardo. No viene nadie. Bien. C por C. Tiki. Joder, tíos, de verdad, es que.
Es que ni dándole ahí en plan... déjamelo, déjamelo. Ráfagas cortas, ráfagas cortas en toda la chola. Hasta luego. Recibiste lo que merecías. ¡Ostras! ¿Cómo vamos, tío? 10-8. Mucho más bajas que muertes. Eso me enorgullece y me llena de sudor nasal. ¡Dejádmelos! ¡Vamos, Guille! ¡Ánimo, jefe! ¡Calla los dos, joder! 5-9. Dios. 5 tomas. 129. Vaya mierda que nos han tocado. Pues eso, 55-55. Y vaya dos pedazos de vídeos que hice. La gente me ignora. Vamos al Fortnite, sí, al Fortnite. Yo estuve todo el día en el Fortnite, madre mía. ¿Conoces a la chica Pokimane? Qué linda. No veo chicas en YouTube. Veo otras cosas. Me cansé, me voy. Ariel ahí. Psycho, tienes que jugar al Paladins. Ariel, estás ahí coladito por la churri, ¿eh? Tomamos alfa. Alfa. Han tomado C y ahí vienen. Mira, voy a subir y a bajar. Aquí. Y si viene alguno, que ahí viene. Estos no se atreven. Están cagados. Ahí viene. Un poquito más. ¡Preparado, Guille! Mira que me da la vuelta, tío. Vamos, que perdemos C. Capullines. Es increíble, tío. ¿Pero dónde está el resto de la peña? ¡Por fin! ¡Vamos, hombre! ¡Esos 25 puntitos para el Guille! O sea, por C, tío. Ahí viene. Pues que con esta, colega. Paladins me gusta. Lo jugué con mi hijo Alejandro. Pero luego desinstalamos, tronco. Porque es que como no hay espacio para todo, al final desinstalamos cositas. La vida es así de triste. ¿Ese helicóptero es aliado o no es aliado? Ese dardo envenenado y esa muerte. Y esta, salta. Yo que tengo ya cogido el salto, colega. Bleniet, por fin nos conocemos. Un placer. Pero el Paladins lo tenemos, ¿eh? Qué bonita esa escalera de mierda. Abajo. ¡Vamos! Joder, tío, de verdad. De todas formas, el Spitfire no subimos ni de coña, ¿eh? Caído en combate, infligido daño. Bien. Estos van a tomar B. UAV. Ráfagas cortas, Guillermito. Ráfagas cortas. Claro, es que esto tiene una gran cadencia, pero es imposible, tío. Bueno, que estamos con el fit y lo vamos a subir. Con el fit. Vamos a subirlo, tíos. Vamos. Ahí viene, ahí está. Un poquito más. 144-53. Además, es la típica partida en la que, como no te aproveches de estos parguelitis, no subes la... el arma ni de coña. No subas. Vamos, ráfagas cortas. Joder, es que más que poca capacidad de cargador. Cuidado. Ahí está. Imposible, tíos. Habrá que jugar así con este nivel de armas para champiños, Múltiples UAV. Vamos a hacerlo desde aquí, tíos. Fijaos lo que sube esto. ¿Cómo se mueve, tío? Que estás. Gestor enemigo ha dicho. Y me mata el Hemstone estando dentro del... Mira, tío. De verdad te digo, de verdad te cuento. Iros a la mierda. ¿Cómo que os vayáis a la mierda? Vamos a por B, tíos. 156-68. Se acabó. Se nos acabó la paciencia. Vale, están ahí, que es que no entran. A ser polles. Estáis perdiendo, capullos. Vamos a patinar. No patinamos, no. No, tío, es que es imposible. No digas más, es imposible, que ya sabemos que es imposible. Anda, venga. Recupera los 25 puntitos de A. Joder, pues han estado aquí un buen rato, ¿eh? 25 puntos para el nene, que ya ni me los da. Mierda para ti. Cuidado. Mirando de rojo a la izquierda. No mire de rojo a la izquierda. Ese sensor. 12-16, tampoco está tan mal. ¿Cuánto nos queda? 170-78. Yo creo que vamos a ir por el mismo camino. Tenemos el sensor. Gracias, Anselmito. Ya no estás tan picado con Psycho, ¿no? No, es que está callado. Mientras esté callado... Ese te pasa por darle charla al jefe. Joder. Refuerzo táctico disponible.
Refuerzo táctico disponible. Muy bien. En mi cabeza, claro. A por ellos. Mira, tío, voy a intentar rodar por este lado. ¡Dardito! Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Qué gusto, ha matado a alguien, tío. Es una cosa increíble. Salimos. La victoria es nuestra. ¡Qué pena! Uno por aquí, el de la derecha después. Me he recargado, tío. La verdad es que tengo cosas de novato atontado. La gente dice, claro, es que es muy difícil estar a todo. Pues para eso estás aquí. Para estar a todo. Yo como jefe soy así. Es que claro, estoy a todo. Pues para eso estás aquí, para estar a todo. 293. Paréis, por favor, aquí. Puro Overwatch. Hay otras más que son muy voluptuosas y jugosas. Estamos en plena efervescencia juvenil. No está aquí Carmen, si no. Que por cierto no se ha manifestado, pero quién sabe. Es que de otra forma no estaba programado directo, ¿eh? Pero he dicho, venga, tía. A estar aquí 8 horas trabajando para no hacer el directo. A la mierda. Dame tiempo de juego, Mood. Una hora, un minuto. Tenemos mira reflex. Gracias. Y no hemos pasado al 37 por unos 763 puntos de mierda. Qué pena. Vamos a coger arsenal. Como nos toque otra vez eso, no da el yuyu. Bueno, vamos a ver si conseguimos con la reflex. Bueno, nos da un poquito más de... A ver, ¿qué nos das, bonita? No nos da nada, tío. Nos da una mierda. Doble zoom nos da un poquito más de alcance. Pero bueno, hay que subirla. A ver, de todas formas, dejadme que vea. Mírela, mira láser, más precisión. En arma nivel 3, vale. Después nos dan cargadores ampliados. La verdad es que está esto estudiado para que estés ahí en plan precisión con arma 5. Pff, bueno, vaya plan con la Spitfire. Bueno, si no sacamos la ADES. Salido, 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 macho. Dice, no, Jordi está en lo cierto. ¿Qué he salido? No lo puedes saber. Eres muy joven para estas cosas. Yo quiero saberlo todo. ¿Sirve para matar? Ya estamos con el matar. No, no sirve para matar. Ya lo sabrás. ¿Ves? Hay cosas que los mierdas como tú no deben saber. Pero si es que vamos a ver, te lo voy a explicar fácil. Tú estás de más aquí, sobras. Como las sobras de las perras, lo mismo. Tú eres lo más inmundo que he conocido. Anselmo, tienes que darle un poco más de fuerza a los ataques, ¿sabes? Más punch. Ya, macho, que no me sale. Prográmame algo más fuerte. Tomen el objetivo. ¿Qué nivel tienes programado de... sinceridad? Me bajaste un 70. Vete a un 90. Programando 90. Niño de los cojones, me vas a comer el churro, ya verás. No, tanto no, baja a 80. Bajando a 80. Déjamelos, déjamelos. Tranquilo, 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 máquina. El enemigo ha tomado P. Dosifícate. No puedo. Joder, has hecho el Predator ahí. Sí. Yo lo doblé. Ah, ¿tú doblaste Predator? Sí. Creo que es ni tú. Eso es más bien un ronquido. Aseguramos. Ven aquí. ¡Sal! Para lanzar sensor. ¡Sal, hombre! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Oh! Por detrás también, justo cuando estoy a punto de tomarlo. Teníamos sensor, jefe. Pues haberme lo dicho, joder. Lo programo para que estéis al loro. No tocaron las pelotas cibernéticas. Tienes razón. ¿Qué pelota eres, psycho, tronco? No soy pelota. Soy maravillosa. Es un mierda, hombre. Calla, viejo pelotudo. Esta baliza táctica. Baliza de despliegue. Estamos por todos lados. Este se lo han cargado, con lo cual. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Hola! A que me mata él. Lo que te digo. ¡Vamos! Joder, yo recargando aquí como los champiñones. Momentito. Vamos a tomar C. ¿Perdemos Bravo? No. Vamos, vamos, si la speed se mantiene. Esos 25 puntitos de recuperación. ¡Vamos! ¡Dios! Es que ni manteniendo
Intento hacer una compensación horizontal, pero es que no me sale, tío. No está pensado para que te des piporres. Para que no des ni una mierda a un metro. O sea, es que es alucinante. ¡37! Joder. ¿Ese ha sido tú, Death? ¡Sí! Joder, hemos descubierto el Death Note. ¿Eh? Película que doble, por cierto. Dice del papi. El papi que estaba como... Estaba flyer, el papi. El papi era como... Pero... ¿Veis? ¿Está haciendo algo malo? ¡Qué va! Joder, qué cabrones ahí campeando. ¡Capullo! ¡Juanma! ¿La nueva peli de Spider-Man le pone la voz a Spider-Noir? No. Tío, decir, ya me gustaría, pero es que yo estoy en otro nivel ya, tío. Ya sé que esto es difícil de entender. Lo siento, tíos. Me ha echado un moco y me ha matado. Ya es que ni me disparan. A este nivel ya... Es muy duro. Esas pelotitas, ¿eh, Psycho? ¿Qué es eso? Venga, tío, hasta la cabeza. Digo, creo que me venía uno por atrás. Tío, me va a hacer un peine ahí. Estamos ganando. Vamos, Battery. Battery. Vamos. Mira. Este está acojonado. Ven aquí, hombre, ven aquí. ¿Dónde estás? Joder, es que, macho. Yo estoy por escupirles, tío, a ver si los mato. Tenemos dardo, jefe, dale cera. Vale, vale. De verdad que yo creo que si les echo un escupitajo los mato antes. Despliegue táctico de mierda. Ahí viene uno por ahí tomando B, un compi mío. Vamos a echar aquí un dardiquis. Vamos. Te ayudo, chaval. Entraron por ahí. Perdemos A. Ahí vienen. Preparados, ¿eh? Que se acaban de cargar a uno. Bueno, chaval. Venga, subiendo. Venganza, esa speed. Quiero más arriba. Esa C. Baila, baila, baila. Sin parar. Os voy a cantar el nuevo hit de esa radio fórmula. Mutantex Radio. Hostia, podríamos hacer Mutantex Radio, tío. Nos furrábamos. Yo quiero que sientas mi corazón y mi poder. El enemigo ha tomado Bravo. Perdemos C. Me dejo llevar. Vamos a tomar A. Quiero que sientas mi corazón. Esa forma de amarte que no tiene él, porque él es un huevón. La Spitfire, tío. Es muy normal que se te acabe la paciencia. No pienso coger ese túnel de mierda. Quiero ir de cara, de frente, para que me vuelen los mocos de una patada bien dada. Nada por aquí, nada por allá. Me pica la jeta. ¡Ay, va! 76-100. Yo y otro. A ver. Muy bonito, ¿no? Hasta luego. Pónganse las pilas. Por fin nos da los demás. Yo soy 37, 23. Pero claro, hay gente que tiene menor nivel que yo. Y que tiene más puntuación. Ahora os leo. Mientras tomamos C. Vitamina. Fe, a ver, me da tiempo. Anselmo, enséñale quién manda Psycho. Enséñale, ahí. Es verdad. A este hay que darle un soplamoco pindado. Porque esta mierda de gente. No te pases, abuelito. Eres un pedo en el aire. Purificador eliminado. Purificador eliminado. Eso para empezar. Y cuando se quite el infierno y las llamas asquerosas y esto apunte, yo intentaré hacer mejores puntuaciones en el canal. El enemigo ha tomado P. No hace falta, jefe. Tú eres lo más, eres lo máximo. Nos motivas a todos. Además, das muy buenos consejos. Toda la cara que le he dado, tío. ¿A qué no nos hacemos? Es el de bomberos, ¿comprendéis? Yo primer. Se ha tirado un pedo, ¿será guarro?
De verdad que no se puede tener gente más tonta a tu lado. O sea, es lo más desesperante. 99-124. Por mis huevos que vamos a ganar la ronda. Mira el perro ahí parado. ¿Qué hará ahí parado el perro? ¡Vamos! Joder, tío, de verdad. ¡Vamos! Pues que se sube esto a que me lo cargo, tíos. No se lo espera, pero yo sí. ¡Vamos! Eso es lo típico que dices. Me ha matado. Y era mejor que él. Eso, eras. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder, que te ven por detrás. Voy segundo, es increíble. De verdad. Voy segundo, soy el mejor, ese campeando, que no, que soy friendly, que soy friendly. Vamos a coger B, creo que arriba no vendrá nadie. Ese es para ti. Vamos a ver. Que vienen de A. Que vienen lanzados. Vamos. Despegando. Hay que estar atento a... Esos rompehuevos. Aquí viene otro, dos. Y atención, que les viene. Gilipollas. Creí que era uno que había entrado, tío. Pero ¿por qué me cae gente tan tonta y por qué estoy tan tonto? A ver, cuidado. Que C está tomado. Por ahí no vayas, que te das una vuelta que. Qué malotes sois. Pero hombre, pues ya que tiras eso, ponte detrás. Para intentar dar al pollis. Cuidado que hay gente muy camperilla con su sniper. Oh, saltando los dos, pero yo salto más estilo que tú. Chaca. No hay nadie por aquí. Pues están por acá. Mírale. Sí. Cuidado que estamos en una parte crítica. UAV enemigo encima. Encima tenemos un UAV enemigo. Bien, ese está rodeando, con lo cual nosotros miramos hacia adelante. Zona acogida. 125-165. Vamos, troncos. Encima con UAV. Vamos a hacer un regalito al personal. Vamos, chavales. Os los enseño a todos. Son muy malos. Vamos, tíos. Otro pulso por ahí. Y a estos les vamos a dar ahora mismo en el buyaca. Ahí viene este, que está tomando B. Mira, con esto, ¿cómo puedo matar a alguien, tío? Es que todavía no me lo puedo explicar. A ver, ahí vas. Imposible, tío, es imposible. ¡Arriba! Ahorita mismo. ¡Chó! No vamos tan mal, 140. Si hacemos alguna racha, lo que pasa es que estoy a saco. Tíos. Si hacemos un nivel 38 today, sería un gran paso adelante para la humanidad. Diréis, saca Hades. Pues, la verdad es que nos falta razón. Hostias. Mira, voy a hacer una cosa. Vamos a sacar la Hades, tíos. Como el objetivo es llegar a 40, ¿qué más da la Hades que la GKS que la madre que lo parió? Vamos a ver si podemos hacer algo bonito. Chaval, todo lo que ha caído ahí. De hecho, incluso podemos hacer nada, tío. Mirad, la repetición. Atención lo que ha hecho el colega. Ni se le mueve. Hace así, ¡pum! Y de tres tiros, rasca. Segundo, es un fracaso estrepitoso, hombre. Son 51 puntos, tampoco te pases. Capullo. ¿Qué me ponéis? ¿Cosas bonitas? Ay. Anselmo, estás muy frágil, creo que voy a por a Psycho. Axel, me importa tres huevos. Yo no estoy frágil. Lo que pasa es que soy un caballero. Eso es verdad, que Anselmo es un caballero, ¿eh? Es su punto fuerte. Bueno, cuando me da la gana. Destroza al abuelo. Joder, Axel, ya. Por cierto, he puesto una encuesta nada más de empezar el directo. Espero que haya salido, porque si no... Mierda. Eso dices porque no has visto el anime o la peli. A ver, ¿de qué me hablas, Blenet? Espera. Death Note, película de Netflix, es bastante mala. ¿Te recomiendo el anime que es buenísimo? Claro, no. Si es que, por eso digo, que yo no he visto el anime. Y cuando doblamos la película, mi gente me dijo... Pues no sabe la mierda la peli, ¿no? Pero eso lo digo yo. Netflix, tal. No. Muy bien. Ah, porque me ha desbloqueado... A ver... No me ha bloqueado esto. A ver, no te hagas pajas mentales.
Primero, nivel 9, KN57. Vale, dadme un segundito. Tenemos la Vapor XKG. Oye, vamos a hacer una prueba, tíos. Vamos a coger aquí la XKG. GG. Por cierto, un segundo, ahora estoy con vosotros. Vale, arrollador está. Silencio mortal o rastreador. Somos rastreador. Segcom, todo más bien, nada de comodines. Y está. Vamos a probar esta. Por eso, que es que el doblaje fue bueno, pero la película era mala de cojones. Bueno. Si el Dios Guillermo la dobló es un peliculón. Hay Axel ahí. A tope, ¿no? Es bastante mala, ¿eh? Yo la vi. Vamos. Cuando empieza la nueva temporada de Game of Thrones. Ah, pues no lo sé. Yo es que eso no lo sigo. El anime es bueno, estoy de acuerdo. Juanma, la nueva temporada de Juego de Tronos es para abril. Yo es que no he visto ni un capítulo de Juego de Tronos, tíos. Haces días en la serie As vs Evil Dead, ¿no? Lo siento, macho. Oye, por cierto, vamos a coger battery, tíos. Vamos a repartir joyas ya. Vale. Estará buena. Vamos a poner toda la carne al asador. Vamos allá. ¿Dónde está Carmen? Yo qué sé. Carmen no está. Vamos a destrozar. ¿Dónde está Carmen? Carmen estaba de canguro. Canguro significa que estaba cuidando a alguien, pero no sé si habrá acabado ya o no. Pero bueno, como verá el directito, pues le mandamos saluditos. El Tony también, que nos ve, que no nos puede ver en directo, el pobre. Pero en otro distaco me he perdido y tal. Y además está empeñado en que mis trazadas en Forza son malas. Pues no lo entiendo. Verás. Verás la que le voy a liar a estos por atrás. Vamos, bonitos. Hay que abrirse siempre. Cuando das la vuelta acá. ¿Hay alguien aquí? Sí. De hecho, somos uno menos que ellos. Pues vamos a tomar. Cuidado. ¿He visto a uno? Uf. Hacia adelante, Guillermito. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Mirando mapa, mirando mapa. ¡Zona es nuestra! ¡Vamos! Hasta por lo menos no se mueve, tío. Hostia. Tenemos una nueva máquina. No, sí se mueve, sí se mueve. Sí se mueve. Me acabo de dar cuenta. I just noticed that this weapon. ¿Cómo se mueve esto? Pero eso sí, zurra que te cagas. Ven aquí. ¡Ah! Por favor, por atrás no. Sin vaselina no. ¡Cabrones! Hostia, esto en plena careto te hace un peinado. Bueno, está mi equipo de todas formas. Que se sale. Por la cadera, capullín. Por cierto, ayer vi a un colega que estaba en nivel 145, que tenía un rifle que disparaba. Bueno, qué mala es la gente esta, colega. Vamos a por ellos, macho. Disparaba ráfagas eléctricas, tíos. Una cosa como si fuera una especial. Vamos, vamos al fondo, al fondo, al fondo. Hostias, tíos, que tenemos una cosa muy bonita, ¿eh? A ver. Qué pena, qué pena, qué pena. Si me asomo un poquito más. Esa rachita de moda. A ver, a ver. Es que esta no se mueve tanto, ¿eh? Igual tenemos un nuevo regalito for the channel. Momento, 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 momento. A ver. Lo siento, tío. Ese estaba FK. Y le acaban de echar. Eso que está recargando, tío. Por mucho que saltes, te la meten. Ascazo. Por ahí no, Guille. No hagas el parguela. Aseguramos alfa. Vamos a alfalfa. Que seguro que están por aquí. Que no venga ninguno por atrás, por favor. Eso que se lo acaban de cargar aquí. O sea que este está por aquí todavía. ¡Vamos! ¡Vamos, bonita! Pero esta, si le metes unas balas así un poquito reforzadas. ¡Chacha! Subiendo, subiendo, subiendo. Mirando, 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 mirando. Vamos a ayudar a nuestro amigo. 25 puntitos. ¡Arriba! Tomará, ¿eh? Ese dardito y este muertecito, qué asco, tío. No tener el puto arma mejorada es lo peor. Joder, qué susto me has dado, tronco. Al fondo. Vamos, vamos, vamos. Es que les doy, ¿eh? O sea, si me dijeras que no pego una, tronco, pero es que les doy, macho. Les doy y nada. ¿Qué? Está por aquí atrás. Se la ha cargado. Mira. ¡Ah! ¡Shh! No se mueve, tío. Mirad. Apunto ahí
Hasta arriba. 2 metros. Hasta luego. Shh. No seas malote. Que te doy, que te doy, que te doy, que te doy, que te doy. ¿Dónde estás? Dale, cabrón. Cabrón, 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 cabrón. ¡Chu! Aseguramos alfa. Aseguramos alfa. Este cae abajo. No, no cae, me he quedado sin arma. Es increíble, no me lo puedo creer. Pues al mismo sitio. Es que me la pela. Casi lo hemos conseguido. Sigan así y no pierdan el control. Pues chaval, vamos, chaval. Si se dispara, tú disparas. Ahí está, ahí está. Eso, da un codazo ahí. Muy bien. Eres lo mejor. Ese agujero. Para hacer agujeros. Cuidado, ¿eh? Estos están por aquí. Estos parguelitis. Están por aquí. ¡Pa! Por detrás. Ese respawn, traidor. No está mal, 7-11. Vaya partida de mierda, colega. ¿Qué realmente queremos, Juanma? Esta es la gente y la cámara de muerte es tuya. Ahí está, la ganas. La cámara de muerte. Sí, va a ser la cámara de muerte, pero mientras me meten 2 balas por el culo, tío. Y otra aquí en el cerebro. ¡Faz! Ayer mientras estaba subiendo la Spitfire. No, la otra, la XGS y tal. Bueno, salí en 3 cámaras de muerte. Eso sí, con mucho estilo, tío. Yo salí en plan así. Cámara lenta, ¿eh? Mientras hacía. Hacia atrás. ¡Qué risa, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! No te quedes ahí, joder, que están al fondo. Voy a hacer si hago una narcha de todas formas. Se arma mata bien, qué raro, se caen los 2 pelotas. Es verdad, es verdad. Shhh, vamos. Dios, me la ha dado. Yo creo que una bala que ha rebotado. Vamos. Oh, macho, 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 macho. Macho, men. Hay que hacer semiautomática manual. Es increíble, tío, el tío. Pero a ver, a ver, a ver. Explícame qué ha hecho. Darme a través de la puta chapa. ¿Qué te parece esa? Oh, tú en el suelo haciendo el pollis. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos a por Bravo. Pas. Ahí está, ahí está, ahí está este hombre. Que va a entrar por la ventanuca. Y que va a morir. Aquí te espero. Oh, si me lo cargo sería la hostia. Por lo menos... he colaborado, ¿eh? Lo del escudito, de todas formas, lo veo un poco cobarde, ¿eh? Hombre, la verdad es que es una ventaja táctica, digo, estás esperando. Está. ¿Has pensado en subir algún juego nuevo, Guille? Sí, tío, estábamos haciendo alguna votación. El ARC está comprado, pero no hay espacio. O sea que me tengo que cargar. Ya me he cargado el Forza. A ver si podemos matar a este, tío. Si te metes dentro de la pared, incluso a lo mejor no te matan. ¿Eh, Guille? Ni de coña, chaval. Vamos, mata a este, mata a este. Necesitamos subir el arma ya. 150. Detrás, 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 detrás. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Joder, qué pena, tío. Es que me faltan 2 balas para romperles el puto culo. ¡Hala! Perdemos alfa. Perdemos alfa. ¡Vamos! Otra sube. Menos, tío. Pasen a la ofensiva. Nada, no hay que desesperarse, que está así, tío. Que no tenemos ahí el arma subidita. No hay que sufrir. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Menos mal que este es muy malo y ni me había visto, colega. Yo le había visto y digo, bueno, por lo menos... Vale, es que... Tío, campeando ahí. Este juego, de todas formas, es para jugar calladito, ¿eh? O sea, no quiero decir con esto que... me vaya a callar. Pero que este juego es para jugar calladito. Para enterarse de todos los pasos del enemigo. Que no veis cómo cambia la cosa. Cuando juegas solo. A jugar aquí acompañado. Que es divertido de cojones. Pero no te enteras de dónde está la misa a la media. Ni de las ventajas que tienes. Ni nada de eso. Me van a dar. Mantis enemigo en camino. Mantis enemigo. Vamos a poner aquí. Este. Y vamos a cargarnos aquí alguno. Cuidado. Estará por la izquierda, estará por la izquierda. No recargues, no recargues. Sube. ¡Muy bonito! ¡Oh! Es que ni me lo cargo, tío. Es que... de verdad que ya... pierde la gracia el puto arma. O sea, es una cosa increíble. Vale, muy bien. Ahora el helicóptero. Verás. Me
me escondo, me vuelvo a meter. Es que el helicóptero, como te vea, ahí te encisque. Atención. No digáis nada. No digáis nothing. Como este gilipollas no está ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Mátalo! De verdad, tío, qué desesperación, macho. Estar apuntando, le estás dando, el miedo le matas. Es que. Puta mantis, aquí, colega. El helicóptero arriba, la mantis abajo. ¿Cómo vamos, tío? 140, 130. Al final nos van a meter. De los malos que son. Venga, tío, Guille. Me ha matado el helicóptero. Ahí tenéis la repetición. No el pollar de delante, pero vamos. ¡Hala! Acaban de cogerse dos rachas más. Muy bien. A por A, ya que estamos. Vamos. Pasemos de ese, tío. Cogerá. Oh, nos dan por todos lados. Sabía que venía por arriba porque estaba en el otro lado. Del tejadito hay que darle bien, ¿eh? Cerita. ¿Eh? Esa explosión que te comes. 140, 150. Nos acaban de hacer el sorpaso. La típica puta partida, macho, en la que... Yo sigo, tío. Me toca las pelotas. Hay que subir el arma. Fuera. 140, 160. A tope, a tope. Sigo, me da igual. Ya estoy en plan que me la pela todo. Tenemos una puñetera zona cogida, tío. Cogida está un paquete en B. O sea, con esas pelotas estamos. Con una mantis aquí. Nada, imposible. Está perdida. No tenemos nada que hacer, salvo que este colega y yo podamos estar en A y nos deje el puto helicóptero. De arriba, este va para un lado, para otro, nos mata, vuelve, se está haciendo todas las rachas él solo, colega. A ver, vamos a por lo menos a planearlo. Tiene un arma de la hostia, mira, repetición, ha sido el helicóptero. Vamos a cargarnos al helicóptero, tío, o sea, ya que tenemos aquí la bicha esta, nos va a matar ya. Estamos más muertos que muertos. ¿Cómo vamos? 140, 125... Menos uno para el arma y esto se acabó. Paz. 198 y a la mierda. Lo hemos intentado. El superjuego de supervivencia con dinosaurios. Efectivamente, ese. Mira este. Desde arriba, tío. Se ha follado a todo el equipo, el solo. Desde que estábamos empatados. Ahí estoy yo. Gran muerte, ¿eh? Veáis que no soy un actorazo ahí en la zona. ¿Cuál fue tu último papel en la serie o peli? Estoy doblando para Netflix Sirius the Jaeger. Y para Amazon The Tick. La garrapata, creo que se llama. ¿Nivel de arma? Bien. Pero estoy cogiendo cosillas. Firing range. No, coña, vamos a coger otra. Vamos a coger Elitia, tíos. Vamos a equipar. De todas formas, doblaje, como yo ya tengo el canal tan lanzado y tengo un montón de clientes. Oh, qué bien lo que hemos puesto aquí. Y a ver el silenciador lo que nos da. Bueno, pues muy bien. Pues estupendo. Vamos a quitar el silenciador, ¿no? Porque o lo dejamos, no sé qué hacer, ¿no? La verdad es que luego en el mapa apareces ahí y te la refanfinflan. No, vamos a quitar el silenciador, que no. Por cierto, nivelazo. No. No renombres ni hagas nada. Salimos. No me da tiempo. Bueno, ahora lo miramos. Tenemos allá a 37 muy avanzado. Firing range otra vez. La verdad es que me toca un poco cojones el firing range. Bueno, a ver si nos toca un equipo decente. Otro proyecto de Forza. Un momentito, que me han cogido. Me cogen también battery, tío. Qué asco. Prophet, tempestad buscadora. ¿Les jorobamos alguna entradita? Vamos a coger Prophet. Me han cogido los dos preferidos. Battery y Recon. Me cago en la leche. Bueno, no pasa nada. Otro proyecto de Forza. Pues hombre, ¿qué otro proyecto de Forza? Ya está la semana que viene. Está desinstalado, ¿eh? Para intentar meter ARC para
este fin de semana o la semana que viene, yo salgo, tío. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Avispero, avispero, avispero, avispero! A ver qué tal nuestra nueva arma. No sé, lo sé. No tengo que quedarme quietecito, pero estaba probando y... Es que cómo se mueven todas estas armas, tío. Es lo peor. Un momento. Tomamos C. Vamos, chaval. Perdemos al... Tomando C. Apoyamos a nuestro equipo. Apoyamos a la causa. Al fondo. Vamos, no te muevas tanto, hombre, tío. Vamos a sacar aquí la Hades, ¿eh? A ver. A ver, la moto de mierda dando por culo a las 12 de la noche. Qué bien. No tiras a la mierda con la moto. Vamos a sacar la Hades. Buscadora disponible. Pues, KN57. Venga, chaval. Cargando y dándole. Qué pena. Esta sí que no se movía. En cuanto vea un arma enemiga, pasa que no quiero sacar armas enemigas porque quiero subir las mías. A ver, cuidado. Pam, 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 pam. Me asomo un poquitín. Tenemos el dardo. Este niño está muy callado. Y tú también. Me estoy concentrando, tíos, en el gameplay. Porque es que si no, queda una partida muy graciosa, pero no subimos una mierda. Ahora, 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 ahora. Vale. Es que... Esa es la cuestión. A la busca, bonito. Vamos, 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 vamos. Ahí estás. Dale, 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 dale. Muy bien, muy bien. Otro al fondo, qué pena, me ha visto. Qué pedazo de armas tiene la gente, tío. De verdad, es que no sé cómo lo hacen, macho. Es que es una hostia. Muy bien. Hemos subido. ¡Fua! Genial. A ver, dadme un segundito. A ver si desde aquí podemos darle algún pollis. Están en C. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mantente, mantente, capulla. Pues está arriba el cabrón, tío. Es que es la hostia. Vamos. No hay que venirse abajo. Vamos, líder. De mucho estas partidas en las que estoy más concentrado si cabe y no doy ni una. Me cago en la leche, joder. No salgas tú. ¿Por qué se ha quedado esto sin musiquita? Cuidado, 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 cuidado. Ahí viene, viene, viene. Está tomando C. Mantente ahí, hombre. Por lo menos, macho. De verdad. 150, salimos. Vamos. Voy a mantener este arma. Lo subimos un poquitín. ¡Ay! Hasta nunca. Hasta nunca. Hasta luego. Vamos. Vamos a salir de todas formas. Despacito, tío. Y si hay que hacer disparos a distancia, pues se hacen disparos a distancia. A distancia, a distancia. Paso de todo, tíos. Vamos a hacer aquí un poco de camping. Mode. Uno fuera. Que ha sido más bien de mi amigo. 22%. Ahí, ahí. Nos van a rodear de todas formas. La estrategia aquí es... Me lo cargo. Ah, por ellos. Pas, 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 pas. Ahí está. Vamos. Se ponen en medio, tío. Estoy friendo a uno. Estoy friendo a uno y se ponen en medio, tío. La verdad que cuando te toca un equipo de gilipollas, ya puedes hacer lo que quieras, que te toca un equipo de gilipollas. Tengo frito a uno. Con electricidad... Y se pone en medio. Yo aquí recargando, tío. Es que es la hostia. Sale un poquito, anda. Sí, que sí, sale un poquito. Ahí, ahí. Otro más. Cuidado, ¿eh? Vamos. A tirar, tío, se sacó. Recargo. Salgo. Voy a meterme por aquí, tío. Voy a intentar hacer una cosa innovativa. Se ha puesto nervioso y ha muerto. Recargo. Cuidado ahora. A ver si puedo rodearles. Vale. Si ese viene de ahí, es que ha cambiado de spawn. Qué pena, tío. Es que con esta potencia de fuego es imposible hacer nada. Viene con el escudo. 54-72. A por ellos. Tiempo de juego, Mut. 1:34, señor. Están muy callados. Déjales así, déjales así. Déjales así, tío, que estamos en una fase vital. Vamos a bailar, vamos a bailar. Rampart. Ah, tío. Nos tiene las tres zonas tomadas. Vamos, gente, tío. Vamos a por C. Nada, tío, pasan de tomar objetivos. Qué gañanes. Así no se puede coger una mierda.
Vamos, es que no me ayudan, tío. Estoy aquí solo cogiendo. La verdad, qué coñazo de people. 94, 54, 96. La verdad que estas partidas dan ganas de pirarse y jugar a otra cosa. Ahí es a la mierda, tío. De verdad, tío, es que me toca las pelotas estar aquí cogiendo objetivos con un gilipollas. Perdemos puntos y todo el mundo aquí a subir. A la mierda. Guillermo se ha cabreado, sí. Hombre, es que una vez vale, tío. Pero que esté todo el mundo aquí sin las tres zonas y que esté todo el mundo a su puta bola. En esas partidas de forma, sin moquearme, hay que salir, ¿eh? Si jugáis a esto, os vais a otra. Por culo, tío. Crear clase, Spitfire. Cambiemos, cambiemos. A ver. Tenemos algo aquí. Hemos dicho que el silenciador, pero lo vamos a quitar. Fuera. XKG. Venga, venga. Vamos a coger, vamos a mantener esta. Busca partidita, chaval. 37, empezando. Vamos a llegar a 38, pero pillado, pillado. Titanfall. Venía que mañana tiene que las echao, chaval. Joder, es que claro, tío. A las 12 de la noche. Pues que estamos aquí en el directo. Estamos enganchados, pero en hora española ya son las 12. Mañana la gente mañana madruga. Y yo tengo mañana doblaje, precisamente, también. Ah, el modo abuela locos está empezando. No estoy cansado. Hombre, cansado estoy. Los jueves, de todas formas, los directos tienen que ser de peor calidad, entre comillas, porque estoy más cansado. Pero no es el modo abuela por falta de concentración, o por lo menos creo que no. Simplemente porque aquí en el Black Ops me está costando mogollón subir las armas, macho. Frequency. No me... Y decir no me mola, no. No me desagrada nada este mapa, ¿eh? Me gusta bastante. Vamos a coger a la battery. Sacrifico aquí al Recon, que no me mola mucho, pero bueno. Recon aquí es bastante fiable. Pero no es modo abuela. Simplemente que... Joder, desespera mucho, tío. En cuanto ya tienes un arma subida, ya vas de tirón. A que te cuentas a uno mejor que tú. Bueno, tío, lo asumes y te callas. Yo estoy contigo. De todas formas, si quieres, yo cuando toque el arma de guerra puedo sacarla. Pues no está mal, no está mal. ¿Por qué estáis tan callados ahora, Anselmo? Yo no digo nada. Y a mí ayer me trataste fatal y además ahora Asel me dice que si tal, así no se puede jugar limpio. Os mando a todos a tomar por culo y mejor y ya está. No te enfades, Anselmo, no te enfades. No, si no me enfado. Joder, macho. Pero es que la cosa como yo... Anselmo, te ha tocado el corazoncito, ¿no? No sé qué es eso, pero sí. Puto gañán. ¿Qué? Vamos. Subiendo. Como aparezcas, te reviento la cabeza. O él a mí. Tranquilos si jugáis a esto. No es que seáis malos, joder. Es que hay gente que tiene armas psicotrónicas ya en nivel militar. Y tú ya pues estás dándole la cabeza que no lo matas ni de coña. Rodeemos. Aquí viene uno. Subiendo. Y mirando. En cuanto aparezca... Tres por la derecha, tío. La verdad es que... Vaya respawn más asqueroso. Dices, es que vas tú solo. Ya, tío, ¿y qué? Habrá que coger zonas para subir de nivel. Arriba. Ese está ahí apostado. Muy bien, chaval. Venga. Patinando. Buah, chaval, es que me las veía aquí. Cuidado. Tengo además una cosa que nadie sabe. Solo sé yo. Y es que estoy mentalmente dando prioridad a recarga que a salud. Y eso es un error total. Es mío. Bueno, es mío. A ver. No. Bueno, tío, es que es que os parece esto, tío. Tengo que acompañarlo casi como un torero, en plan. Brrr, ya lo único que me falta, tío, es escupirle. O sea, mientras le estás disparando es. Ya, tío, que. Es que ya me río, macho. De verdad. Qué balanceado está esto. Qué maravilla. La mierda de juego, coño. A ver. Voy a seguir aquí el parguelo. Cuidado. El enemigo tiene
enemigo tiene B. Vamos a ver con esa granadita de racimito. Si no aparecen por aquí, cuidado que estarán por aquí. Granada de racimo. Joder, es el racimo a tomar por culo a todos lados menos a donde voy a ir. Cuidado con los parguelis que están aquí campeando. No recargues. Ese por ahí, cuidado por arriba. Vámonos. Así. Es increíble, tío, que cuando dices deja de mirar arriba, te vienen por arriba. Alucinable. Vamos a ver si le podemos pillar por atrás. Se mueven además, tío. Que es que madre mía, les pesa el culo, tío. Vamos, chaval. Se lo han cargado. Media vuelta. Que va. Va por arriba, eh. Voy arriba. Vamos a tomar A, tío. A ver si les damos yuchiquis. Lateral. Eso es, eso es, eso es. Vamos, entra la cabeza más. Este lo matas, colega. Tomando esa zona. Me ha dejado a 10 de vida. Bota, rebota, vámonos. Echando hostias, tío. Venga, un 38, nivel 38. Y alguna rachita. Creí que era un tío ahí metido. Esa rachita de moda. Vamos a ver. Qué pena, ese podría haber sido nuestro. Como venga uno por atrás, nos va a meter hasta el... Es que además me lo huelo. Lo veo venir, es como si no viene aquí por atrás. ¡Ras! Ahí está. Qué pena no tener una botón, un botón Y para dar atrás en el tiempo y darles en todo el culo. Hostia, Hellstorm, 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 Hellstorm. Adiós, mundo cruel. Granada de racimo. A ver. Pero la granada de racimo cuando la tiras, te busca a ti o realmente va al enemigo. Venga, que salga y que lo mates. Bueno, ya me lo veía muy difícil, ¿eh? Hostia, última. 6-8, 7 objetivos. Bueno, 151. Son manos de pelotas. ¿Quién ha dicho modo abuela? Abuela, abuela. No me hace falta equipaje ni nada. Contando que no salga en una cámara de muerte. Que creo que no, a ver. Nunca se sabe. No. No porque no salga la calavera. Salía el Rafty Funzuzuzman. 151. Venga, chaval. Mete las pilas que nos quedan 20 minutitos intensos. Me veo que estos dos que están dormidos van a empezar a despertar. Yo no voy a decirle nada más a un chocho. No voy a discutir. Eso, no discutas. Cuidado arriba, cuidado abajo, cuidado abajo, cuidado lado, cuidado. Como vengan por el medio, cuando vengan por el middle, nos dan. SRCXD nos da cierta seguridad. Le seguimos. Ahí viene, también ha explotado. Está buscando. Eso significa que A está limpits. Tomamos A. Joder, qué susto me ha dado ese. Cuidado, ese respawn. Que normalmente además el respawn aparecen cuando no estás mirando. Por eso es importante. Espero que ese RCXD sea su nuestro. Lo era. Subimos. Vamos. Mira que estaba disparando, colega. ¿Qué creéis que le va a caer ese pollis? Un RCXD. Muy bien, Anselmo. Eres un Kraken. Lo sé. En el fondo soy tu preferido. No importa que estén inventos raros como ese Psycho. Yo soy entrañable, Guillermo. Vamos a ser serios entre tú y yo, ¿a que sí? No me digas que no soy tu preferido. No me voy a posicionar. Que he hecho una encuesta. Bueno, pero... Tú posiciónate. No tengas miedo. Venga, esa máquina de guerra. Disparando arriba, disparando abajo. ¿Por qué siempre que tengo la máquina de guerra viene un polla si me la quita, tío? De verdad que lo de la battery es mala suerte, pero bien. Al cubaco. Atención, que se van a comer estos. Y ahí. Vamos, vamos, vamos. Esa bombita de racimito. Tú has matado a mi amigo. Y por tanto, voy a morir, tío. Modo abuela, modo abuela. Modo abuela. La canción de la abuela. Os voy a cantar, ¿no sabéis la canción de la abuela? Estoy muerta. Estoy muerta. Bueno.
Bueno, como he subido al nivel 4, con qué estilazo, tío. Con qué pundonor, con qué potra. A ver ese respawn, vencé. ¿Dónde estáis? ¿No? ¡Oh! Fijaos lo que tardo en matarlo, tío. Ya sé que vencisco con estas cosas, pero es que quiero dejarlo claro, tío. Que es que hasta que mato a uno, le tengo que dar, como este. Bueno, este ya estaba tocadito, pero vamos. Le voy a dar 4 pasaditas. Y ellos con una me matan. Racimo listo. La abuela, abuela Manuela. Caído en combate, daño infligido. Entonces, jueza. Victoria de partida completada. 10, 11, 11 bajas, 12 muertes, 10 objetivos. 10 objetivos. ¿Qué pasa? Bueno, está claro que voy ganando yo. Oye, yo os pediría de todas formas que hasta que acabemos el directo estemos un poquito más relajados, ¿no? ¡Y una mierda! ¡Guerra total! Voy a dejar el listón muy alto. ¿El listón? Pues sí, el listón. ¿Cómo se dice? Listón. Pues sí, es el listón. Además me hace gracia el Anselmo. Que son las 12 y 20. ¡Cañón largo, cañón largo! ¡Como el mío! A ver... Chiste malo. Un momentito, por favor. Gracias, gracias. Gracias. Un poquito de espacio. A ver ese cañoncito largo. Oh, pero fijaos lo que nos da el cañoncito largo, Nos da... ¿Qué nos da? Sí. Alcance. ¿Pero nos quita precisión? No. No, está. Bueno, pues venga. Cañoncito largo. Y reflex. Y con esto tiramos. A ver... 37. Hombre, ya en 20 minutos, 15 minutos que nos quedan, completar el nivel 37 es posible, pero va a ser un poco complicado. Vamos a intentarlo. El niño demonio, tío. Hombre, Gridlock. Hacía mucho que no estábamos jugando en Gridlock. Tourist information. Vamos a romper culations. Qué sensibilidad tiene este micro, tío. Haces así. Pum, y peta. 200 y pico pavos de micro. Un Apogee que te caguis. Lo compré para el iPad. Aquí vamos a coger Ricon, tío. Aquí Ricon es fundamental para coger B. Y ese pulso que les manda a todos a tomar por culo. Pues 200 y pico pavos. Me lo compré para el iPad. Y me he aguantado hasta que me compré el MacBook Pro. Pedazo bicho el MacBook Pro. Con Windows corriendo en Parallels. Bueno, chaval, no sabéis cómo corre el Windows corriendo en el MacBook Pro con Parallels. Coño, ahí, vaya... Mira, fijaos que va ahí, en plan, se ha quedado sin RAM ahora mismo, ha sido como... flying. O sea, por B, tíos. Paso de ahí, paso de todo. Acabo de pensar lo mismo que otro colega. Disputa. Le da un golpe chaco, tío. Y no ha salido en disputa, como no estaba cogido. Muy bien, pues tú lo has querido. Verás la que le voy a liar a este. Joder, que ya dispara a las briznas perdiendo. Ahí están mis compañeros por el otro lado, pues a por él. Vamos. Y está el campero payasete ahí, tío. Ascazo total 8. Ya en cines. Increíble. Lo de este mierdecilla. Vamos a por B. Con la leche. Aseguramos, bravo. No voy a decir nada. De verdad es que ya, cuando me veo esa mierda de jugadas, ya me quedo sin palabras. Ese dardito. Ahí viene el colega. Muy bien jugado. Pero vas a perder. Joder, tío, es que no les doy. De verdad, tío, ¿qué hago? Les tiro el timbre, ¿Qué les tiro a la cabeza, tío? Un pedrolo. A ver, cuidado que por aquí vienen. Ahí. Joder. Ya cuando mato a alguien digo, qué potra, tío. Es que ya. Cuidado, Vamos a ver. ¡Oh! ¡Que le he dado! ¡Vamos! Se ha quedado atascado, pero me da igual. Hemos cogido los puntitos. El objetivo es salir del nivel. Cuidadito. Que en cuanto vayan a tomar
B. Se acerca un helicóptero de ataque hostil. Ya estamos. Ahora sacan aviso un helicóptero interno de ataque, tío. Hellstorm hostil. Hellstorm en el enemigo. Perdemos Bravo. Acabo de verlo. Pues por dentro, tíos. Está. ¿Dónde? Bueno, menos mal que es malo. Cúrate. Qué manía tengo de recargar antes de curar. Vente para aquí, anda, vente para aquí. Oh, por atrás no me vengas, capullo, que tenía una pequeña rondita. Sácale de CX, ¿eh? El puto helicóptero de combate, tío. Vamos a quitarnos del medio. Sacamos el RC. Si lo sé, se lo saco ahí. Ahora. Hombre, no. ¿Qué crees que vamos a hacer? Quita en medio, capullín. Ahí está. Qué pena, por favor. Eso por... Es que no se... No se queda quieto, tíos. Es que es asqueroso esto. Quédate quieto, coño. Asquerosa mira. De mierda. No pasa nada, no pasa nada. Vamos bien, vamos bien. Todo controlado. Eso, todo controlado. Eso, ahora nos pegamos como niños pequeños. Estamos acabando el directito. Que no hemos acabado. Vamos a coger A. Rodeemos. Un campero ahí. No es modo abuela. Es que otra vez el campero. Y sigue ahí. No me digáis que no es graciosa la cosa. Tiene una gracia. Vamos. Perdemos Charlie. Aviso interno. Vamos. Hellstorm hostil en camino. Hellstorm hostil, vamos. Aquí ya puede haber de todo. Vamos a ayudar a nuestros amigos con un pulsito. Viene por atrás. 52-77. Tampoco vamos tan mal, ¿eh? Vamos a coger C. Intentemos hacer un papel digno. Vendrán por aquí, vendrán por aquí, vendrán por aquí. Bueno, si se va por ahí. Es que vienen por aquí. Veo fantasmas, tíos. Ya el cansancio me hace ver cosas inimaginables. Vamos a tomar B con este colega. Vamos, chaval. Mirando. Bien. Por fin un tío normalito. Aquel que ha puesto eso ahí, cabrón. Están campeando like kings. Vamos, dale, hombre, un poquito. Es que es increíble. No tengo equipo. No tengo armas, joder. Vamos. Mantente, no salgas. Que salgan ellos, tío. Vamos. Hemos perdido, Bravo. Mirad. Joder, sale con el escudo. Hasta luego. Voy a quedar con el del escudo. Vete a la mierda. ¿Cómo que te vayas a la mierda? Cuidado por aquí arriba, que hay mucho parguelitis y hay mucho camperitis. Por la que te digo. Parguelitis. UAV enemigo. Están haciendo rachas aquí para aburrir. Y nosotros con 4. Qué bien, encima como no es el equipo. Se me pasó un nuevo canal. Sí, estaba pensando en un nuevo canal, macho. Vamos con el episodio final. Tiro a la cabeza. Bueno, el objetivo ya sabéis. La siguiente es subir esto a 40. Cuando tengamos a 40 ya tendremos un subfusil digno. Me cago en la hostia. Vamos. Va. Vamos a por B. Seguidme, capullos. Uno mirando a cada lado. De combate, tío, es que es lo peor. En disputa, salgamos. Me mata el helicóptero cuando voy a disparar al colega. No me digáis que no tiene pelotas la cosa. Bueno, vale. Pues muy bien. Vamos a reírnos un rato, tío. Tampoco vamos a estar aquí tan hechos polvo y tan compungidos. Bueno, estoy más muerto que muerto. Espérate. Vamos a sacar el dardito aquí. ¿Dónde ha ido el dardo, tío? Se ha ido justamente al otro lado. Ya me lo estoy riendo de todo. Vamos con uno menos. Todas las pelotas. ¿Dónde vas, bro? Eso me sirve para subir mi arma de combate. ¿Se dio el helicóptero? Que va, por ahí está. Que no me ha dado de milagro. Bueno, pues nada. Por dentro.
que estos sabrán que van por dentro, con lo cual cuidado. Vamos a tomar A. Bravo, ya está. Cuidado que vienen. Vendrán por ahí, ahí está. Mírale. Va a rodear. Oh. Ay, no, por favor, por favor, por favor. Ya imploro, tío, es como por favor. Es secreto, no, no es secreto. Es un canal chulo, pero es que todavía no está pillado. En disputa. Vamos, vamos, vamos. Payasito. 99-131. Si tenemos esperanza, le damos. Bueno, es que ya no está el helicóptero. Perdemos Charlie, perdemos Bravo. Por lo menos está en disputa, tío. Cuidado, si está en disputa. Vale, menos mal, en disputa. ¡Chus! Tendría que haber salido saltando, tío. De verdad. Asquerosazo. Es un canal muy divertido que va a hacer las delicias del personal. Lo que pasa es que tengo tantas cosas que publicar. Vamos esa B. Ahí, ahí, salimos, salimos, salimos. Porfa, porfa, tenés que sal saltando, Guille, tío. Es que no puedes hacer estas polladas, tío. Si sales saltando, hop, sales gozando. Cuidado que puede haber algún. Ya te he visto. No, 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 no. ¿Dónde está? Cuidado con el campero. Pero si ahí había uno de los míos. Se ha cargado al colega y a mí. ¿A qué te doy yo a ti? ¿No? Pues nada. 150. Hemos perdido Bravo. 1 y 1, 2. 1, 2. Me lo he cargado, menos mal. Se ha hecho otra racha alguno de ellos, seguro. Cuidado. Conseguir B como sea. Vamos. Qué pena, tío. Es que ahí prefiero curarme que saltar. No sé si lo hago bien o mal, pero vamos. Momento. Vámonos, que hay Helmstorm. Muerto estoy. Uy, por un pelo. Otro Helmstorm, ¿ves? Están empezando a hacer rachitas. Y nosotros, mientras tanto. Es increíble, tío. Con uno menos, 134-262. Han bloqueado esa salida, como habéis visto. Este creí que estaba. No, no, está. Qué cabrón. Se queda ahí, agachado, tío. Pues estás muerto, pichón. Eres tú, ¿no? Sí, porque eres más malo que la tos seca. No, 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 no. Vamos, ayúdame a tomar B, cabrones. Es que nos falta uno, tío. Hostia, lo que he matado ahí. Vamos, pulso. Ahí está, hostia, viene un bicho. Pulso, pulso. Más pulso. Tiros de ahí, joder. Pulsito, pulsito, último. Ahí. Mal, tío. Me curo. Ha sido fundamental ese pulso, ¿eh? 148-177. Les hemos hecho pupita, pupita. Están ahí ese sensor preparado. Cuidado. Y ahora, Guille. ¡Vamos! ¡Bum! Toma por culo. A punto de una racha. Y sacamos sensor. Y en cuanto tengamos C. ¡Oh, payasete! Tío, que estaba el otro ahí, tío. Cuidemos la racha, colegas. 157-190, 10 puntitos. Que no cojan B. Si no cogen B, es nuestro. Así que a defender B como cabrones. Vamos, 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 vamos. No salga, no salga, Guille. No le des puntos. Es que salen a saco, salen a saco. Saben que tienen. Ya tienen B. Ahora nos ha igualado el equipo, pero claro, ya complicadísimo. Ahora ya vamos a nosotros a saco, les vamos a regalar puntos, salvo que sean muy malos, que lo son. B es nuestro. Uf. Vamos, cúrate, no les des puntitos. Chavales, a por ellos, a por ellos, a por ellos. Ese escudo. Vamos, 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 a por ellos. ¡Ah, oh, Dios, que sale por atrás! Hemos perdido, pero con un honor de pelotas, ¿eh? Vamos, vamos, una última baja. Vuelta. Hasta arriba, hasta arriba. Me acaba de ver. ¿Se tirará? No. Hemos perdido con mucho honor. Y espérate. ¡Ah, qué pena, tío! 186-200, ¿eh?
y hemos jugado con 5. Axel, Dios, Guillermo, vuélveme a querer, no me lastimes, ven aquí a decir cómo se vive el vino con el alma, cómo lo hago sin ti, sin ti, Cristian Castro. El mejor, el mejor. ¿Se lo dice Ariel? It's the best. 2 horas de juego, señor. ¿Ya 2 horas? Me temo que sí. Está claro que sí, del vencedor. Está claro que este es un mierda. Capullo. Cañán. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Nivel 38. Nos quedan 13.180. Apuntad, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. ¿Cuánto queda para el siguiente? Cañón largo, nada. Vale, cañón largo está puesto. Y iba a hacer esto, que no, ya no sé ni hacer. Arma 5, que es culata. Buenísima. Nos da más precisión. Y después, rápido, Vale, o sea, que gran calibre, claro, gran calibre. 1 y 2. Y con lata 2. Vale. Está. Lo tenemos, cracks. Soy el mejor. Juanma, ha sido una partida de puta madre. No está mal, tíos. Joder, ya sé que no soy el Rex este o quien sea. Pero para el nivel que tengo, tronco. Es un juego para estar el puto día, hasta que ya automatizas saltos, salidas, sobre todo la forma de moverte, que no lo he contado hoy. La pelea entre estos ha sido épica, además, tío, o sea, está claro. O sea, la forma de moverse, ¿cómo os lo explico? Con el superfoco. Fijaos lo que utilizo para grabar, no lo voy a poner, la voy a poner en pantalla completa. Ahora que tenemos unos minutitos así para despedirnos, aquí, fijaos el croma ahí, fijaos, este es el foco. Cuidado con los ojos, ¿eh? Ahí va. No me digáis que no es la reversa en bicicleta, tío. Hostia, esto mola. Sin croma, tíos. Ha sido genial. Es buenísimo. Se carga todo el croma y todo. Hostia, las puertas del infierno ahí. ¿Qué te pasa, Guillermo? Una locura. No debo hacer eso, que la última vez me puse aquí un circulito aquí, de estos que tengo para tal, en plan para simular Iron Man, y me dio una reacción alérgica, no muy grande, pero me salieron algunos granitos y tal, y dije, joder, y lo tuve 2 minutos. Pues como todo esto es batería, y un litio, aunque está reforzado y reformado y tal, mola, Soy el mejor. Bueno, pues imaginaos. Apago. Vale. Saco. Esto es como los cargadores, tío. Sí. Y luego lo sacas dándole al botoncito en plan. Recon. Bien. Esta es la pantalla. Entonces, si tú tienes tu punto. O sea, tu muñequito está en el centro. Vale. Aquí. Tú no puedes salir mirando muy escorado derecha e izquierda. O sea, tienes que estar moviéndote continuamente. O sea, la pantalla. Tienes que estar centrado, por supuesto que lo estás, pero moviéndote siempre, voy a poner el dedito recto, ahí, pero siempre moviéndote, intentando dejar, ya sé que no se me ve bien, ahí, campo de visión a los dos lados, o sea, como si te estuvieras moviendo así, ¿así? ¿Vale? Moviéndote, porque si te mueves así, no tienes los ángulos pillados, te viene uno y ¡zas! Te ve antes que a ti. Sin embargo, si tú te vas moviendo un poquito ladeado, ¿vale? Tú mantienes el ángulo de visión. Es uno de los trucos que he pillado, pero después de jugar y jugar, y eso que yo en Call of Duty 3 tampoco era tan malo, pero es que requiere muchas horas. Y si juegas en grupo, lo petas. ¿Vale? Secret Iron Man. Luis Miguel odia a Cristian. Es que Luis Miguel, juegos, llegaste tarde. Joder, es la polla, tío. ¿Para qué? Pues dale like. Yo voy a darme like. Relike y requete like. Lo voy a poner. Relike y requete like. Es que te lo has currado, eres un champiñón. Eres el mejor, quiero que seas mi papá. Soy tu creador, ya te lo dije, Psycho. Es que es tonto el culo. Y tú un pelotita. Esa voz se me ha ido un poco, ¿no? Sí, se te ha ido un poco la interfaz de voz.
Es el cansancio, jefe. Eres tan guapo y tan bueno. ¿Y tú tan pelota, gilipollas? Ya, toma por culo los dos. Desconexión. Both of you, both of you. Out of here. Vale. Adiós, jefe, te quiero. Es Miguel Vendehumo. ¡Yo te dije, soy un truán! 2:05, señor. Muti, gracias por tu papel imprescindible en este directo. Ha sido un placer. Creo que ninguno de los dos ha ganado. ¿Ah, crees que ha habido tablas? Creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque la mala educación no lleva a ningún lado, señor. Muy bien. Mut, you're a gentleman. Or a lady, porque no sé muy bien. Tienes una interfaz más bien masculino, ¿no? Creo que sí. Ariel, te juro que le voy a escuchar al Cristian este, ¿vale? Es que soy tan nostálgico. Krakens, ha sido un placer estar con vosotros. Espero que nos veamos muy pronto. Miraos los dos directos desgraciados de... ¿Cómo son? Cómo ser un Predator y cómo cagarse de miedo en Sniper 3. De verdad que se son películas. Son películas en sí mismas. Yo no sé cómo decirlo a la gente. Pero bueno. Os quiero. Cada día me sale peor. Larga vida y prosperidad. Esto es como el Pac-Man. Ahí. Mañana... No lo sé. Si hay directo, nos veremos. Y si no, el fin de semana. Disfrutad. Sed felices. Y queredme, llamadme siempre. Que sé que lo hacéis. Estaba buscando el botoncito. Hay que hacerlo así, en plan... Que no se note. Adiós, jefe, te quiero. Adiós, creador mío. Iros a la mierda los dos. Adiós, Krakens. Adiós. Adiós. Ya.